Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos por este día maravilloso que tú nos has dado, Padre, sabiendo que ha sido tu mano maravillosa para con nosotros. Sea tú bajando en medio de nosotros, Padre, ayudando a los hermanos que vienen en camino, Padre. Sea tu gracia, tu amor con ellos cada uno. Y nosotros que estamos aquí en este lugar, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, Padre, por habernos permitido llegar, Señor, y también por mi hermano y mi hermana que todavía están orando. Levántalo revestido de tu gracia, revestido de tu amor, Señor. Estamos muy agradecidos, Padre. Estamos muy contentos por venir a adorarte, Padre, por venir a entregarnos en tus manos. Te damos las gracias porque hemos sido beneficiados con el amor de tu palabra. Gracias te damos. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Así que te decimos, Señor, sé bienvenido a nuestra vida, Padre. Y esta mañana seas tú bajando nuestros corazones, seas tú alimentándonos y dándonos tu palabra para darnos la fuerza que necesitamos, Señor. Te rogamos por los hermanos que están en cama, por mi hermano Heriberto, Padre, que ha estado recuperándose y a la vez también ha tenido más problemas este último día. Seas tú obrando con él, Padre. Seas tú guiándole y ayudándole. Seas tú ayudando a nuestra hermana Marta, Señor. Sea tu Espíritu Santo bajando con ella, Padre. Y seas tú obrando en gracia y misericordia. Te rogamos, Señor, por nuestro hermano Soto, que seas tú guiándole, guardándole, Padre. Nos da alegría de saber que ya se puede parar al lado de la cama. Y nos da una gran alegría saber que Él está luchando por poder caminar, Señor. Así que a ti sea toda la gloria, toda la honra. Bendice a mi hermana Jensen, que está en línea, Padre, en esa ciudad de Copiapó. Seas tú guiándole, guardándole, Padre. Te rogamos también por nuestros hermanos de Osorno, que esta mañana están también conectados, Padre. Seas tú obrando y guiándole y guardándole. Que tu Espíritu Santo sea con ellos, Señor. Seas tú guiando a nuestro hermano Sergio Parra, su hijo y nuestro hermano que están ahí en la pasadito de la frontera. Señor, hablando tu palabra en una congregación que está entendiendo tu palabra. Seas tú obrando con ellos, Padre. Tu Espíritu Santo sea moviéndose con ellos. Y que tú seas obrando en gracia, obrando en misericordia. Te rogamos por nuestro hermano del Anco también, Padre, que seas tú guiando a mi hermano Carlos Miere, ahí en La Plata, Señor Jesús. Te rogamos, Señor, porque su madre se pueda recuperar, sabiendo que ella tiene un cáncer, pero nosotros creemos que para ti no hay nada imposible. Ayuda a mi hermano del Anco, Padre. Ayuda a mi hermano también de Valdivia, que el domingo pasado estaban conectados. Y si ahora están conectados, te pedimos tu gracia para con ellos. Que seas tú bendiciendo a nuestro hermano Abraham. Seas tú bendiciendo a su congregación, Padre. Y todos los hermanos que están ahí reunidos. Señor, estamos creyendo que para ti no hay nada imposible. A ti sea toda la honra. Sea dada toda la gloria, Padre. Y a mis hermanos que están alrededor del mundo, Padre. Te rogamos tu gracia, tu misericordia. A nuestro hermano pastor Jorge Barrios también, que ellos están siempre conectados, seas tú obrando con él, Padre. Y así te damos la gloria, te damos la honra, que tu palabra salga en viva, Padre, para nuestros corazones. Y ahora te adoramos a ti, Padre, al único Dios que vive y reina para siempre, nuestro Señor Jesucristo. A ti te damos las gracias, a ti te damos la gloria. A ti levantamos nuestras manos en señal de gratitud, Padre, porque tú eres nuestro líder, nuestro absoluto, Padre. Señor, te damos las gracias y esta mañana permite que cada hermano y cada hermana, donde quiera que llegue tu voz nos cambie, Padre. Tu voz nos fortalezca. Así que te damos las gracias y ahora levanta mi hermano. En el nombre del Señor Jesucristo, para la armonía de tu palabra, te lo entregamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén, dile la gloria a Él, mi hermano. Amén. Gloria. Amén. Precioso Jesús.
Glorificado sea tu nombre. Oh, estamos muy agradecidos, Padre.
Aleluya. Amén. Gracias, gracias. Gracias, Señor Jesús. Oh, aleluya. Amén, amén. Ayuda a tu pueblo a adorarte, Padre. Ayúdanos a darte toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Todo nuestro amor sea hacia ti, Padre. Porque tú derramaste tanto amor, Padre. Y aún estando perdido, tú nos amaste, Señor. Aún estando muerto en delito de pecado, tú nos diste vida, Padre. ¿Cómo no estar agradecido, Señor? Oh, más que agradecido, Señor. Aleluya. Amén. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Aleluya, uno más grande que el templo está aquí. ¿Cuánto lo creemos, mi hermano? Uno más grande que el templo está aquí. Rey de reyes, Señor. El Señor es mi Dios. Uno más grande que el templo está aquí. Uno más grande que el templo está aquí. Yeah.
Señor es mi Dios.
Daniel capítulo 7, verso 9. Daniel 7, 9, mi hermano. Estamos contentos que Él está en nuestro medio. Y no en nuestro medio, en nuestros corazones. Amén, así que somos muy agradecidos, mi hermano. Y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Amén. Daniel 7:9. Un río de fuego procedía y salía delante de él y millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amén. Gloria al Señor. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. No entendieron, ¿verdad? Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Amén. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Amén. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y vi yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron su reino. ¿Cuánto lo creen, hermano? Digo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a estos 3 reyes derribará. Y hablará palabra contra el Altísimo, y los santos, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley.
y ser entregado en sus manos hasta tiempo y tiempo y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos. Amén. Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén. Padre, te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza esta mañana, Padre. Porque estamos gozosos, contentos de estar aquí en tu casa, Padre. Sabiendo que tu palabra es real y verdadera. Tu palabra, ningún hombre la puede confundir, Padre. Ningún hombre puede hablar algo contrario a tu palabra, porque tú la estás cumpliendo al pie de la letra. Tu palabra es verdadera. Tú dijiste en tu palabra, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Tu palabra es correcta, Padre. Tu palabra es verdadera. Señor Jesús, te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Bendice esta mañana a cada hermano, cada hermana que ha traído una ofrenda, Padre. Cada hermana que ha traído una alfolía, ha traído un diezmo a la alfolí, Padre. Cada hermano que ha dedicado algo de su obra, de su trabajo, y lo ha dedicado primeramente a ti, Padre. Tú bendigas al dador alegre. Tú bendigas al que tú has puesto en su corazón dar algo para ti, Padre. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Y ahora, Señor, lo recogeremos para tu gloria, Padre, para tu honra. Y permite, Señor, que de estas ofrendas que son recogidas, los hermanos que las ministran, Señor, tengan discernimiento para hacer lo mejor para ti, Padre. Señor, te damos la honra y te damos la gloria en este nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento y recogemos la ofrenda, mi hermano. No sé si hay peticiones para leerlas. Amén. ¿Cuánto hemos venido esta mañana creyendo? Creyendo que para Dios no hay nada imposible. Amén. Hermano Jorge, es más oportuno que usted. Recuerdo, hermanos, que el próximo domingo no hay reunión por tener las elecciones. Recuerden que nosotros no estamos haciendo reunión, así que Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos en este día. Quisiéramos agradecer a nuestro Señor por conceder un año más de vida a nuestra madre. Deseamos que le llene con el Espíritu Santo, guíe y prospere su caminar día a día. Le amamos, hermana Carla y hermano Joel. Perdón, Yael. Amén. ¿Estamos contentos por eso? Amén. Para el próximo sábado yo voy a pedir voluntarios que estén dispuestos, mi hermano, a venir a trabajar, porque quiero comenzar los trabajos en la Casa Shalom de ampliación y hay que hacer harto heridos, mi hermano. Así que mi hermano Abraham está por obligación mayor para que tome las medidas, saque los cálculos, hasta arriba, hermano. Así que hermana Ada, la tenés que dejarle ese día libre. Y lo estamos notificando de aquí, mi hermano, para que no lo moleste ese día, ¿no? Así que esperamos que Dios le ayude, hermano, y Dios le dé paciencia. Amén. Y esperamos que Dios levante jóvenes. Amén. Especialmente jóvenes que les guste trabajar con el chuzo, la pala.
y ojalá Dios nos dé ayuda. Los jóvenes son más vigorosos o son más flojos, no sé. Amén. Hay que verlo en el campo, en el campo de batalla. Entonces ojalá Dios nos bendiga. Quizás a mucha gente no le guste trabajar con el chuzo o trabajar con la pala porque le salen callitos, se le revientan las manos. Pero yo tengo un remedio muy bueno para que no le suceda, mi hermano. Así que no se preocupen, mi hermano. Así que Dios les bendiga. Amén. Espero que pasen a notificarme cuántos quieren venir, mi hermano. El hermano Eduardo Olivera le envió muchos saludos a la novia. Él está viviendo fuera de Santiago, pero siempre recuerda a sus hermanos y hermanas con los cuales compartió el mensaje de restauración. Amén. Nuestro hermano Juan Carlos. Amén. Mi hermano, los saludo en el amor del Señor Jesucristo. El motivo de mi nota es pedir su ayuda en la oración por el trabajo de mi esposo. Lleva 3 días de protesta por no llegar a acuerdo en las negociaciones colectivas. Que Dios tenga misericordia y puedan pronto llegar a un buen término. Su hermana que los ama, Verónica de Flores. Amén. Padre Celestial, amado, Dios, gracias por ser mi Padre. Amén. ¿Cuántos te damos gracias? Amén. Dios es nuestro Padre. Amén. ¿Cuántos están contentos que Dios es nuestra Madre? Amén. No tengo nada con las madres naturales, ni con los padres naturales. Pero en Cristo, Él es nuestro Padre. Amén. Él es nuestra Madre. Amén. Padre Celestial, amado Dios, gracias por ser mi Padre. Gracias por su predestinación. Siento en mi corazón, en mi alma, hermanos, que oremos en comunión con nuestros hermanos valientes misioneros que andan por el mundo sorteando toda clase de dificultades. Dios los guíe con su Espíritu Santo para encontrar a la simiente que está clamando. Dios nos dé ese amor para estar con ellos en cada oración, sufriendo con ellos en su peregrinación que les toca vivir en esta generación perversa. El Señor Jesucristo esté con cada uno de sus hijos. Toda gloria y honra sean a mi Señor Jesucristo. Una hermana que los ama. ¿Cuánto estaremos orando, mi hermano? Amén. Gloria al Rey de Reyes. Nuestra hermana Ana Seitón se encuentra en nacimiento desde el miércoles pasado por el fallecimiento de su tío. Ruega la oración por la esposa del difunto. Pido que el Dios rico en misericordia sea conmigo en mi viaje al sur. Sharon, la novia, hermano Luis Marín. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera pedir la oración por una operación que me realizarán el día martes. Sea tomando el control en todo y se realice su voluntad. Amén. Nuestra hermana Graciela. Acciones de gracia. Quiero entregar los agradecimientos de la señora Flor de Oces, que pidió la oración por su marido el domingo pasado. Su esposo se estaba muriendo en la UTI. Grave problema renal. Fue operado con poca esperanza de vida. Comenzó a recuperarse después de la intervención. Mientras yo daba gracias a Dios, me dice la señora Ose, recordando que esto solo se debió a las oraciones hechas a su favor. ¿Cuánto le damos las gracias? Amén. El gran sanador está presente. Si usted ha venido enfermo esta mañana, Dios lo puede sanar. Quizás mi hermana Graciela ni la opere en el martes, porque el mal desaparece sin que nos demos cuenta. Amén. Amén. Pide que le sigan recordando para su pronta dada de alta, hermano Abraham Gajardo. Esta es una
es una ayuda de fe también para nuestro hermano Heriberto, mi hermano. Que su pulmón está siendo apretado por ese asunto de asbesto. Pero le decía yo ayer, creo, conversando con él, que para Dios no hay nada imposible. Dios permite a veces que nosotros nos enfermemos para aumento de fe. No es para morir, mi hermano. Y si muriéramos, estaríamos contentos. Amén. Pero es para aumento de fe. Cada creyente tiene que experimentar en su vida que Dios es sanador. No el testimonio de otro, en su propia vida. Dios lo sanará de cáncer. Dios lo sacará la lepra. Dios sacará la maldad que está dentro. Amén. Amén. Usted puede estar enfermo del alma. Y puede haber demonios ahí que lo está molestando. Esta mañana Dios lo puede sanarlo. Puede tener pensamientos sucios. Hay uno solo que lo puede sacarlo. Y ese es Dios, mi hermano. Estamos contentos de ver a nuestro hermano Abraham, si no me equivoco. Sana mi alma, Padre. Amén. El apellido no me acuerdo, pero no me acuerdo. Amén. Así que le damos la gloria a su esposa. ¿No? Ellos están viviendo en Puente Alto. Y hacía tiempo no lo veían, hermano. Amén. 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 Gloria a Dios, mi hermano. Amén. El hermano Heriberto, mire, y la hermana Tita, bravo, envían cariñosos saludos y agradecen a la novia sus oraciones y cariño, recordándole que el día viernes asistirá nuevamente al médico, quien dice los pasos a seguir. Pero están confiando que el Señor tiene todo bajo control. Que mi Dios sea aumentando la fe en esta prueba hasta obtener la victoria. Nuestro hermano Juan Roja, ¿cuánto lo estamos creyendo? Para él no hay nada imposible. Cuando vemos que estamos más negativos, Dios hace la cosa. Nuestro hermano Abraham Peralta nos saluda y avisa que se estará, que no se congregará hoy aquí, pues estará congregándose con los hermanos de la estacada. El Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Amén. La hermana Viviana pide que se ore por ella y su familia. La batalla está muy fuerte, solo Dios nos da la fuerza para vencer. Amén. La hermana Sonia. Amén. Nuestro hermano Eduardo Flores no se congrega en este día porque tiene un compromiso con su familia, el que no pudo dejar de lado. Amén. Nuestra hermana Norma Labra ruega se ore por ella y la familia, ya que tiene muchas batallas. Amén. La hermana Sonia. Oración por Sonia Divina. Mi hija mayor, Tania Gajardo, pide ser recordada en oración, ya que el lunes en la mañana va a ser operada para salvarle un riñón, para que Dios tome los órganos, para que Dios tome las manos, ahí está, del cirujano, y que todo salga bien. Su hermano en Cristo, Abraham Gajardo. Amén. Dios le bendiga. Pido ser ungida con aceite. Nuestro hermano Marco. Pasa adelante, hermano. Pasa adelante, hermano. Los dos hermanos Vicente. Vicente y Pedro. Amén. Con su rostro inclinado,
los niños también. Padre bendito y eterno, aquí estamos en esta mañana una vez más. Creemos en tu palabra, creemos en tu promesa, Señor. Creemos que tú eres un Dios real y también un Dios verdadero. Que siempre, por siglos y siglos, ha respaldado su palabra. Tú nunca has fallado en tu palabra y también nunca has fallado en tus promesas. Tú dijiste, Señor, que nosotros pondríamos las manos sobre los enfermos y que estos sanarían. No es nuestra fe, Señor, es tu fe en cada uno de nosotros. En esta mañana ha pasado este joven aquí, Señor amado. Pongo mis manos sobre él con aceite tipo de tu Espíritu Santo, porque no hay mayor poder, no hay mayor espíritu que tu Espíritu Santo, Padre. Bendice a este joven en esta mañana. Yo no sé lo que él está necesitando, Padre, pero sea lo que sea, tú lo conoces, tú sabes, Padre. Bendícelo. Si es sanidad, que salga sano en esta mañana, porque creemos verdaderamente que tú eres nuestro gran sanador, que por tu llaga nosotros fuimos sanados. Bendícelo en esta mañana. Fortalécele en fe, Señor, que él tenga fe en ti en esta mañana, que crea verdaderamente en tu misericordia, Señor. Tú eres un Dios que ha contestado siempre nuestras oraciones. Tú nunca has fallado, Señor. Nosotros fallamos, pero tú nunca lo has hecho, Señor amado. Tú eres un Dios real, un Dios verdadero. Bendice a este joven esta mañana. Yo lo declaro sano si está enfermo. Padre, conforme tu gracia y misericordia, lo hacemos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias por las peticiones que han sido pedidas aquí en este altar, por todas las peticiones que han sido leídas, por las dos hermanas que también están pidiendo, una por el lunes y otra el martes, que van a ser operadas, Padre. Tú eres un Dios grande que puede bajar ahora mismo. Tú eres el gran Dios real y verdadero. Todo puede bajar en tu mano poderosa. Y Señor, cuando los médicos vayan a operar, pueden encontrar que no hay nada, Padre. Porque tú eres nuestro gran sanador, Padre. Tú nunca nos has dejado, Señor. Tú nunca nos has desamparado. Y estamos creyendo, Padre, que el que comenzó la buena obra, él la perfeccionará. Así que oramos por nuestras hermanas, oramos por nuestros hermanos que están afuera, Padre, por nuestra hermana Seistón, que está en nacimiento, nuestro hermano Abraham, que está en estacada, por los hermanos que no pueden estar aquí en la reunión esta mañana. Oramos creyendo, Padre, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que estamos muy agradecidos, Padre. Estamos muy contentos. Permite que si algún hermano o hermana esta mañana está enfermo en su alma, tú lo sanes, Padre. Que podamos decir como Jeremías, sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo. Aleluya. Sáname para que pueda alabar tu nombre, para que pueda glorificar tu palabra, para que pueda decir amén a tu palabra, para que pueda comerme tu palabra, porque el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí, Padre. Así que ayúdanos, Padre, a recibir tu palabra. Y sabemos que la palabra tuya está la vida, y en tu palabra está el Espíritu Santo. Y cuando esa palabra entra a nuestra alma, todo diablo retrocede. Todo diablo tiene que salir, Padre. Porque no pueden estar dos habitando la misma casa. Gracias. Gracias te damos, Señor.
Te damos la gloria, te damos la honra. Y todo el hermano que está a través del teléfono, Padre, a través de este internet, que tú eres enfermo. Oramos esta misma mañana, Padre, a través de todo mi hermano aquí, testigo, y podemos decirle que Dios es el gran sanador. Y por tu llaga fuiste sanado. Así que hermano y hermana que está ahí, quizá postrado en cama, ponga su mano donde tenga el dolor, la otra levántela y reclame que Dios es el gran sanador. Reclame su promesa, reclame su sanidad, reclame su vida. Él nunca nos ha dejado. No te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Gracias. El día y en la hora que tenemos que pararnos bajo la promesa. Es el día y el momento que no tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que mirar el que hizo la promesa. El que prometió y él cumplirá, Padre. Porque no vemos tu palabra. Que todo lo que tú prometiste para Israel está al pie de la letra. Has cumplido tu palabra. Y podemos decir que ellos no han perdido ni una guerra, Padre. Porque tu amor ha sido grande para con ellos. Si tú estás lidiando con Israel como nación, permite que nosotros también ganemos toda batalla. Ganemos toda guerra. Toda guerra espiritual. Aleluya. Que podamos decir, somos más que vencedores. Porque hemos tomado su sangre y hemos aplicado esa sangre en nuestras vidas. Somos un pueblo contento, un pueblo agradecido, que no nos miramos nosotros mismos, te miramos a ti, Padre. Tú diste tu vida por mí, Padre. Tú derramaste tu sangre por mí, Padre. Aleluya, tú me redimiste, Padre. Tú efectuaste una redención para mí. Gracias. No hay ningún hombre en la escena, Padre. Solamente eres tú, Señor. Te damos las gracias porque nos ayude a nosotros a rendirnos. Nos ayude a nosotros a agarrarnos de la promesa de tu palabra. Te damos la honra, te damos la gloria. En este nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice... Amén. Amén. Un aplauso con ánimo, mi hermano. Amén. ¿Cuánto estamos creyendo, mi hermano? ¿Cuánto creen que Dios está aquí, mi hermano? Él siempre ha estado aquí, mi hermano. Somos nosotros los que no lo vemos. Y salió del trono. Apocalipsis 19. Amén. Esta mañana no voy a predicar, mi hermano. He invitado a mi hermano Raúl Muñoz que nos venga a predicar. Y aquí está su esposa Julieta, que ella llegó en el año 77 o 78 al mensaje siendo una jovencita, mi hermano, y me tocó estar quizá un año y medio administrándola y después tuve el privilegio de casarla. Así que le damos la gloria y le damos la honra. Así que estamos bastante viejos. Amén. Así que estamos contentos, mi hermano. El hermano Elías González me dice, acuérdese que usted me presentó al Señor, me dice. El pastor de Constitución. Así que le damos la honra y la gloria cuando uno los ve.
cuando uno lo está con ellos, dice, como 32 años atrás presentar a ese niño al Señor. Y bueno, y ahora está ministrando en la gloria de Dios. Y salió del trono. Porque el Señor, nuestro Dios, todo poderoso.
Aleluya. Aleluya. Gracias. Solo creer. Aleluya. Que esta mañana Dios baje nuestras vidas y sácanos de nuestra mente y nos permita solo creer. Aleluya. Ayuda a mis hermanos que están conectados, Padre, de Osorno. A cada hermano que está ahí oyendo tu palabra. Mientras nuestro hermano Parra está en ese lugar de Argentina, en la frontera, oramos para que tu Espíritu Santo sea obrando, Padre. Si mi hermano de Lanco también están conectados, oramos por ellos, Señor. Si nuestro hermano de Valdivia, también oramos por ellos. Que tú los saques de todo peso, de toda cosa humana, Padre. Si nuestra hermana de Palo Alto también estuviera conectada, oramos que tu Espíritu Santo sea bajando. Y nuestra hermana de Copiapó, nuestra hermana Norma Jensen, está conectada. Se estuvo obrando con ella, Padre. Si nuestro hermano Bravo con nuestra hermana Tita están conectados esta mañana, oramos que tu Espíritu Santo sea bajando. Solo crees. Todo es posible. Amén. Sintémoslo, mi hermano, con sus ojos cerrados. Solo creer. Amén, amén. Solo creer. No es posible. Solo creer. Contento de ser llamado en el único lugar.
ser Señor a un pueblo especial, el llamado a una super raza, una super iglesia, pueblo escogido por Dios, el Santo, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Gracias te damos. Oh Padre, que tenemos el privilegio de contar, Padre, a favor nuestro con todas las bendiciones, todas las promesas, toda tu palabra, Señor. Oh amado Dios, estamos aquí confiando, creyendo que tú nos has convocado para hablar a nuestros corazones, para ayudarnos, Señor, por cuanto estamos en una edad tan terrible, tan dura. Padre, donde tu pueblo, Señor, está sitiado por el enemigo, y el enemigo se jacta, Padre, y habla grandes palabras contra los santos, contra tu pueblo, y aún a él se le dio de vencerlos. Amado Dios, pero hay un pueblo sobre el cual tu ojo está puesto. Un pueblo, Señor, Padre, que él no será destruido, porque tú lo arrebatarás, Padre. Oh, bondadoso Dios, derrama, Padre, esta mañana esa fe en los corazones, esa confianza, Padre. Oh, porque tú estás descendiendo. Oh, cuando aquel hermano José Matson Bosé, él le dijo: hermano Branham, estoy tan confundido, me estoy yendo de Chicago, y el Señor me dijo que habría un estremecimiento y yo no lo vi. Señor, no ha sucedido, hermano Branham, y ahora me tengo que ir. Oh Padre, y cuando el hermano Branham le dice: hermano José, el estremecimiento sucedió ese día que fui a predicar, porque delante de los ojos de Dios, Chicago no es esa gran ciudad, sino son esos creyentes. Y Santiago no es la gran capital, sino Santiago para Dios son sus hijos, sus creyentes. Aleluya. Gracias. Sana toda dolencia, Señor. Llévate todo impedimento. Quita al hombre de adelante, Señor, y que tú puedas hablar a nuestros corazones, porque somos un pueblo necesitado de tus instrucciones, Señor. Señor, quita todo aquello que impide y ayúdanos, Señor. Una vez más, bendice al pastor de este lugar, su familia, Padre. Bendice a los diáconos, a los oficiales y a aquellos que están llevando la palabra a través del país y del extranjero. Oh Padre, gracias, muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos. Y nos dedicamos a ti, Señor. Abre nuestro oído, Señor, y establece la palabra en nuestro corazón. Gracias, muchas gracias. Pedimos tu guianza y tu ayuda en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero, antes de olvidarme, entregarles los saludos de la iglesia del Tabernáculo Solo Creer de Neuquén, en el nombre del Señor Jesucristo, a todos ustedes. Y también saludar a todos los hermanos que están conectados en los distintos lugares y decirles que Dios les bendiga. Vamos a tomar nuestras escrituras y quiero leer algunos versículos del capítulo 12 de San Mateo y también del capítulo 2 del libro del profeta Joel. Ya presentaron a mi esposa, ¿sí? Así que ya está todo bien entonces. En el capítulo 12 de San Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el versículo 38... Gloria al Señor. Dice el versículo 38, en el nombre del Señor Jesucristo,
Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Vamos a leer el profeta Joel, capítulo 2, versículo 1. Joel 2, versículo 1. Gloria al Señor. Dice: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Vamos a leer el versículo 21. Ahora es la respuesta de Dios. Allá es la profecía de lo que iba a suceder y ahora es la profecía de lo que él haría. Dice: Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Porque los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid darán sus frutos. Y vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Gloria al nombre del Señor. Que Dios bendiga la lectura de la palabra. Tomen sus asientos. Dios les bendiga. Alabado sea el Señor. Tenemos acá, cierto, unas escrituras muy importantes. Aleluya. Y dice el profeta, refiriéndose a San Mateo 12, dice: He aquí. Amén. He aquí. Dice, significa mirar. Significa prestar atención. Ahora, dice Jesús, está reprendiendo a esa generación por no haber creído, dice, a su señal escritural. Observen a estos fariseos. Ellos vinieron a él y le dijeron: Maestro, deseamos ver de ti señal. Observe la ceguera de ellos. Observe, dice, la ceguera de ellos. La señal ya había sido obrada y ellos no la reconocieron. La señal había sido realizada delante de ellos. Dice, saben, dice el profeta, saben, yo creo que un día el rapto acontecerá
y la gente no sabrá nada al respecto. Qué terrible situación. Un día el rapto acontecerá y la gente no sabrá. Así que en esta mañana el Señor nos ayude. Amén. Y Él pueda abrir nuestros ojos. Amén. Él pueda abrir nuestros ojos para ver. Amén. Qué está sucediendo. Amén. Porque pudiera llegar a suceder de que Él haya realizado todo lo que prometió y que no nos demos cuenta. Pero venimos aquí con un propósito, que Él abra nuestros ojos. Él dijo que Él quería abrir nuestros ojos, porque Él vino a hablarle a una edad que estaba ciega, pobre, miserable y desnuda. Entonces, Él dijo que la iglesia, la novia del Señor, está edificada sobre la revelación. Sí, ya lo sabemos. Pero también dice acá, en las edades de la iglesia, página 3, quiero leer esta mañana, y dice la importancia de revelación por el Espíritu. A un verdadero creyente nunca, nunca podrá ser enfatizada demasiado. La importancia de revelación por el Espíritu, dice, a un verdadero creyente nunca podrá ser demasiado enfatizada. Podemos hablar y podemos enseñar y podemos, ¿cierto?, pedir, Señor, necesitamos revelación, y aún así todavía es más importante. La iglesia está edificada sobre la revelación. Entonces, nuestras necesidades, las reales necesidades, no son dinero, ni tampoco es salud, ni tampoco es sentimental. Nuestra real necesidad es revelación. Nuestra verdadera necesidad es revelación. Si obtenemos revelación, entonces todas las otras cosas se alinearán en su lugar. Porque Él dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así que dice, revelación significa para usted más de lo que usted mismo se da cuenta. Y dice, no estoy hablando de Apocalipsis solamente, sino estoy hablando de toda revelación. Es tremendamente importante para la iglesia, porque ella está edificada sobre revelación. Revelación, dice, le dará a usted autoridad sobre el diablo. Dice, revelación le enseñará a usted cómo acercarse a Dios y qué ofrecerle. ¿Cómo supo Abel qué sacrificio tenía que traer? Dice, él por revelación supo que era la sangre derramada lo que Dios estaba exigiendo. Entonces, dice, usted puede oír la palabra, se la puede explicar, dice, el pastor le puede enseñar a usted, y todo eso está bien. Aún, dice, se la pueden enseñar con la mayor elocuencia. Pero hasta que Dios no le revela a usted que Jesucristo, o que Jesús es el Cristo, y que usted es purificado por la sangre, y que Dios es su Salvador, hasta ese momento usted no tendrá vida eterna. Cuando revelación viene y le muestra que Jesús es el Cristo, y que usted es purificado por la sangre, y que Dios es su Salvador, entonces usted tiene vida eterna. Es la revelación espiritual lo que hace la diferencia. Entonces, revelación, dice, significa más de lo que usted se da cuenta. Revelación, dice, nos dice cómo será el final del diablo. El diablo no es eterno.
A usted le he revelado que el diablo no es eterno. Entonces el diablo tiene un final. Y todos los que le siguen tienen un final. Por lo tanto, usted cuando sabe que el líder que está siguiendo tendrá un final, usted inmediatamente se aparta de él. Y usted busca un líder que tenga vida eterna. Entonces, revelación significa para usted más de lo que se da cuenta. Seguramente esto lo hemos leído cientos de veces. Pero quiero mostrarle, dice, otra razón por la cual Satanás odia la revelación. Porque Satanás odia la revelación. Pero nosotros, dice, la amamos. Nosotros amamos revelación. Nosotros venimos, Señor, necesito revelación. Yo esta mañana quiero revelación. Entonces Satanás odia la revelación. Dice, él sabe que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y que él no cambia. Dice, Satanás sabe eso mejor que el 90% de los teólogos. Teólogos no tienen revelación, porque ellos se cierran a la revelación, porque ellos quieren conocer a Dios por medio del intelecto. Estudian a Dios, pero usted no puede estudiar a Dios, sino Dios nos estudia a nosotros. Entonces, el diablo sabe que Dios es inmutable en su naturaleza. Dice, entonces, él también es inmutable en sus modos. Así que Satanás verdaderamente sabe que la iglesia original, la de Pentecostés, la iglesia original, la de Pentecostés, con el poder de Dios, el poder de Dios, es, dice Marcos 16 en operación. Esa iglesia es la iglesia verdadera que Jesús reclama como suya. Todo lo demás es falso. Todo es falso. Y no solo es falso, dice, tiene que ser. O sea, tiene que ser falso. Porque hay una sola iglesia verdadera. Entonces, Cristo en la iglesia es la continuación del libro de los Hechos. Dice, el libro de Apocalipsis nos muestra cómo es que el espíritu del anticristo entraría en la iglesia, la corrompería, la convertiría en una iglesia tibia, formal y sin poder. Dice, Apocalipsis o revelación descubre a Satanás, revela sus obras. Eso es lo que está ahí, ¿eh? Está descubriendo a Satanás. Revela sus obras. ¿Cuál es la obra de Satanás? Es su intento de destruir al pueblo de Dios y desacreditar la palabra de Dios. El diablo siempre estará intentando destruirnos. Y él siempre estará intentando desacreditar la palabra de Dios. Ve, hasta el momento en cuando él sea echado en el lago de fuego, él no cesará en su intento. No piense que el diablo está cansado. No, no, no. Él perseverará hasta el final en lograr su propósito, pero nosotros podemos estar ciertos y seguros de que él será derrotado. Él no puede vencer. Entonces, dice, él combate la revelación. Él quiere mantenerlo a usted preocupado de sus dolores, de su economía, de sus sentimientos, de sus afectos. Quiere hacer de eso el centro de nuestras vidas. Pero nosotros pasamos por encima de eso y nos enfocamos a que nuestra real necesidad es revelación espiritual. Aleluya. Entonces,
Dice, Él no puede soportar que usted venga aquí enfermo, que usted venga aquí con problemas matrimoniales, que usted venga aquí con problemas económicos y usted se sienta y dice, no me importa nada de eso. Yo estoy acá, Señor, abre mi oído para captar la palabra. Entonces usted tiene victorias. Victoria sobre la carne, victoria sobre todo. Porque la palabra de Dios dice que nosotros ya estamos reinando. ¿Sobre qué reinamos? Sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la carne y sobre el diablo. Reinando sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la carne y sobre el diablo. Entonces Él quiere mantenerlo a usted y a mí solo enfocados en las cosas del mundo, solo enfocados, cierto, en la carne, solo enfocados en eso, pero usted sabe que usted está reinando sobre eso. Si hay enfermedad, usted sabe que Dios le sanará. Porque Él no puede mentir. Usted ni siquiera tiene que decirle, Señor, ¿quieres sanarme? Porque usted lo está insultando a Él. Porque Él no dijo yo quiero, Él dijo yo te sané. Es mi voluntad sanarte. Para que sepas que Él es un Dios poderoso. No puede decirle, Señor, ¿quieres arreglar mi economía? Él quiere arreglar tu economía. Cuando el leproso, Señor, si quiere puede limpiarme. Él lo corrigió. Él no podía sanarlo hasta corregirlo. Y Él le dijo, quiero. Cuando Él aceptó eso, el leproso se fue sano. Y usted tiene que aceptar que Él quiere que usted esté bien. Que es la voluntad de Dios que usted esté sano. Y que es la voluntad de Dios que usted sea prosperado. Ahora, el diablo combate eso. Él no quiere que usted tenga esa fe sólida. Él quiere mantenerlo de hospital en hospital. Quiere mantenerlo de pastillas en pastillas, de remedios en remedios. Pero el Señor dijo, yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Alabado sea el Señor. Entonces, dice, el diablo sabe que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera, lo que ella es, lo que ella representa, y cómo ella puede obrar las obras mayores. Mire, el diablo está tratando de impedir que usted sepa lo que es, que usted sepa lo que representa. Él trata de impedir que usted sepa cómo obrar las obras mayores. Él está empeñado en mantenerlo a usted ciego, mantenerlo amnésico. Él está empeñado en mantenerlo a usted en una posición más baja de lo que Dios le dio. Pero Él sabe, dice que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera, lo que ella es, lo que ella representa, y cómo ella puede obrar las obras mayores. Ahora, ¿cree usted que Dios le llamó para obrar las obras mayores? ¿Que está en usted el poder para obrar obras mayores? ¿Y qué son obras mayores? ¿Qué son obras mayores? Él dijo, de cierto digo, el que cree en mí. Él dijo, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores que estas hará. Porque yo voy al Padre. Obras mayores. Entonces, hay algo, Él resucitó a los muertos. Él limpió leprosos. Él sanó el flujo de sangre. Él volvió en sí al loco. Él hizo todas esas cosas. Sanó toda clase de enfermedades. Pero dijo que había algo mayor que eso, porque el loco se murió, el leproso pasaron los años, se murió, porque el muerto que resucitó después de unos años también murió.
Entonces todo eso, aunque es maravilloso y nos gozamos, todavía es temporal. Pero hay algo que es mayor que todo eso. En lo mayor que todo eso es vida eterna. Vida eterna es el Espíritu Santo. Y Él dijo que usted tiene que saber cómo impartir el Espíritu Santo. Porque el que recibe el Espíritu Santo, Él pasó de muerte a vida. Y no vendrá condenación. Entonces el que lo recibió a Él, Él tiene un cuerpo nuevo, sano. Tiene vida eterna. Y el poder para impartir eso está en usted. Porque para eso fue traído. Para continuar la obra de Cristo. Y Cristo, Él no pudo. Él no pudo dar el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Porque aún el Espíritu no había venido, porque Jesús no estaba glorificado. Mientras Él estuvo en su ministerio terrenal, ellos no pudieron recibir el Espíritu Santo. Él tuvo que partir, Él tuvo que ser glorificado. Y cuando Él fue glorificado, envió el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está en su novia. Porque todo lo que era Dios, lo vació en Cristo. Y todo lo que era Cristo fue vaciado en su novia. Fue vaciado en su novia. Entonces el Espíritu Santo está en su novia. Y en realidad no nos podemos llamar novia si no tenemos el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, debemos correr, desesperar, hasta recibirlo, porque solo ahí estaremos seguros, solo ahí seremos parte del cuerpo, porque somos bautizados por un espíritu en un cuerpo. Ahora Él empieza a fluir, nos sentamos a oír y Él empieza a fluir. Oh, yo no recibí el Espíritu Santo en el altar, yo no recibí el Espíritu Santo cuando alguien me impuso las manos. Yo recibí el Espíritu Santo sentado en la banca, escuchando la palabra. Él descendió a mi corazón y llenó mi alma. Cambió mi vida. Él lo puede hacer mientras la palabra sale. Oh, te dice hermano, pero los apóstoles imponían las manos. Pero Pedro en la casa de Cornelio, él estaba hablando la palabra y el Espíritu cayó sobre todos los que oían el sermón. A veces queremos poner a Dios en un cuadrado y que tiene que actuar de cierta manera, pero Él se toma su libertad, Él hace como Él quiere. El hermano Branham recibió el Espíritu Santo en una barraca escondido por allá, cerca de las vías. Aleluya. Él hace como quiere. Él solo está esperando una cosa, un corazón hambriento y sediento. Porque dijo, bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque donde hay un abismo clamando, hay un abismo que responde. Si hay un clamor por el Espíritu Santo, hay un Espíritu Santo que responde a ese clamor. Aleluya. Él sabe. El diablo sabe que si el pueblo, él logra saber cómo puede obrar las obras mayores. Podemos ir a orar por los enfermos y van a haber más enfermos. Y usted va a ser llamado a orar por otros enfermos y se va a hacer famoso. Pero igual esa gente morirá.
Y entonces, Él dice que nosotros debemos saber cómo obrar las obras mayores. Y alguien tiene que estar interesado en eso. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿A qué hemos venido? Cada uno tenemos nuestro motivo egoísta por el que venimos. Pero ¿qué quiere Él? ¿Para qué lo trajo? ¿Para que usted sepa lo que es? ¿Para que usted sepa lo que representa? Y para que sepa cómo obrar las obras mayores. Ahora, si el Espíritu Santo es lo que nos ha sido comisionado a darle a la gente. Porque nosotros fuimos enviados a llevar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia. Evangelio. Buena noticia. Buena nueva. La novedad. ¿Y cuál era la novedad? ¿Cuál era la buena nueva? Que el Espíritu Santo ahora estaba disponible para el que quisiera. Porque hasta el día de Pentecostés, Él no había venido sobre ninguno. Estaba sellado el misterio del Espíritu Santo. No estaban dadas las condiciones para que Él pudiera venir a morar en la gente. Pero cuando el sacrificio fue aceptado, se abrió camino. El velo del templo se rasgó. Y el lugar santísimo quedó al descubierto. Y ahora nosotros tenemos acceso a ese lugar, a donde está Dios, el Espíritu Santo. La buena noticia, el Espíritu Santo ahora está disponible para ustedes. Eso fue comisionado a usted, hermano. Eso fue comisionado a usted, hermana. Para ir a decirle a sus vecinos. Para ir a decirle a sus familiares. Les tengo una buena noticia. ¿Y qué noticia nos tienes? Que el Espíritu Santo te anda buscando. Que Dios está interesado en dártelo. Más de lo que está interesado en recibirlo. Porque yo fui llamado para eso. Mi comisión, la de la novia, es que ella tiene que aprender cómo obrar las obras mayores. Y que el diablo está opuesto a eso. Él quiere mantenerlo a usted en el sube y baja. Él quiere mantenerlo a usted lloriqueando porque usted no es nada y mis pecados y todo. Pero Él ya le perdonó los pecados. El diablo quiere mantenerlo en su mente pensando en la economía. Pero el Señor ya le solucionó la economía. Dice, ¿cómo me va a decir eso? Usted no sabe que en mi casa no tengo pan, no tengo nada. La economía suya está solucionada porque Él quiere que hoy ayune. Si le quitó la comida es para que ayune. ¿Sabe que yo no tenía dinero para venir al culto, no tenía para pagar la micro? Es que Él quiere que camine. No vivimos toda la vida viniendo al micro al culto. Amén. No hemos tornado una generación cómoda. Hermano, no voy al culto, se me rompió el auto. Y antes, cuando no tenías auto, eras el primero en estar. Él quiere que usted, el diablo quiere que usted llene su mente de las preocupaciones. Que no puede comprar lo que le están ofreciendo en la publicidad que usted debería de tener. Tienes que tener esta lavadora con todos los programas. Pero nosotros con la hermana Julieta comenzamos con una lavadora cuadrada, una tabla y una escobilla. Y yo estaba allá en el Perú, donde hemos visto en el río las hermanas con la ropa golpeándola en las piedras. Y tienen tiempo para ir al culto. Pero nosotros nos pusimos cómodos. El diablo dice, ¿cómo no lo vas a tener? Dice, yo lo tenga o no lo tenga, yo voy a ir a adorar a Dios.
Con zapatos, sin zapatos, yo voy a alabar al Señor. No, muchas veces vinimos al altar y tratábamos de esconder los pies porque los zapatos estaban rotos. Ahora no queremos hacer eso. Porque Dios nos cambió los zapatos. Pero nos estamos olvidando de nuestra comisión. Porque Dios envió un ministerio quíntuple de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. ¿Para qué está el cuerpo vistiéndolo? El quíntuple ministerio vistiéndolo para la obra. Para la obra del ministerio. La novia tiene un ministerio. La novia tiene un ministerio. Amén. Entonces, dice, el diablo sabe que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera y lo que ella es, y lo que ella representa, y cómo ella puede obrar las obras mayores, si usted lograra captar que usted tiene un mensaje para ir y decir. Y el mensaje es, les tengo la buena noticia, que el Espíritu Santo está aquí. Y Él quiere llenar tu corazón. Y cuando Él llene tu corazón, todo tu problema está solucionado. Todo tu problema está solucionado. Todo tu problema está solucionado. Porque Él es la respuesta. Porque Él es tu reposo. Porque Él es tu sello. Porque Él es tu marca. Cuando el ángel pase destruyendo, no te tocará, porque él verá la marca. Él es todo lo que usted y yo necesitamos. Él es nuestra alegría. Aunque usted no tenga nada, estará contento porque él está dentro. Aleluya. Él es nuestra alegría. Y aún en las situaciones más inverosímiles, en los problemas más espantosos, todavía ahí adentro hay una alabanza para Él. ¿Cómo puede estar contento? ¿No ves lo que está sucediendo? Estoy en las manos de Él. Él es poderoso para sanar. Él es poderoso para terminar ese problema. Él tiene el poder. Entonces, ella puede obrar las obras mayores. Ella tiene que tener claro que tiene una buena noticia. Amén. Tiene una buena noticia para sus hermanos. Amén. Una buena noticia para su familia. Amén. Una buena noticia para los vecinos. Amén. Tiene una buena noticia para los compañeros de trabajo. Amén. Tiene una buena noticia para los muchachos en la escuela. Amén. Tiene una buena noticia que el Espíritu Santo está aquí. Amén. Que Él descendió el día de Pentecostés. Amén. Y que todavía no se ha ido. Amén. Pero un día se irá. Y cuando Él se vaya, todo habrá terminado. Cuando Él se vaya, entonces no habrá manera. Pero mientras Él está aquí, trate de alcanzar a los que más pueda. ¿Y dónde está el Espíritu Santo que está en mí? ¿Cómo se lo puedo transmitir? Por la palabra. Por la palabra. Manténgase hablando el mensaje. Porque el mensaje, la palabra, es los rieles por donde camina esta locomotora llamada el Espíritu Santo. La palabra fue mientras Pedro hablaba estas palabras. El Espíritu Santo cayó. Mientras el predicador predicaba la palabra, el Espíritu Santo cayó. El Espíritu Santo llenó los corazones. Entonces, Él todavía lo hace igual. Y usted lo verá. Mientras usted habla esa palabra, usted verá cambios suceder en las personas. Porque esta palabra tiene poder. Y esta palabra puede ser proferida por los hombres y por las mujeres. Es la mujer predicando. Acá no. Aquí no. Pero allá en la cocina sí. Allá en el trabajo puede hablar.
allá en el vecindario puede hablar. Pero a veces dicen, no, que la mujer no tiene. ¿Y cómo Dios va a llegar a tu vecina? No puede llegar por tu esposo porque te vas a poner celosa. Tiene que llegar por ti. Así que, dice el diablo, quiere mantenerlo a usted alejado de eso. Que usted piense, eso no es para nosotros, ese es para el pastor. Él tiene que hacerlo. Pero la Escritura dice que estaban todos de un corazón y un alma. Nadie decía ser suyo nada propio. Todos estaban felices, contentos, compartiéndolo todo. Pero el Señor necesitaba que el Espíritu que estaba en ellos fuera a los demás lugares. Y ellos no querían ir porque estaban felices juntos. Entonces dice, alguien acusó falsamente a Esteban. Lo llevan prisionero, lo acusan injustamente, lo apedrean hasta morir. Y luego se desata una gran persecución. Y la multitud de los discípulos, todos fueron desparramados. Y mire, y los pastores se quedaron en Jerusalén. Pero todos los demás fueron desparramados. Y dice, ¿para dónde ellos fueron? Llevaban el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo. Ellos fueron esparciendo esto y la tierra se fue llenando de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. No fueron los apóstoles los que hicieron eso, fue la multitud de los que se reunían. Me pareciera que nosotros por mucho tiempo ignoramos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y pensamos que somos, cierto, una gran olla para llenarnos de mucho conocimiento. Para llenar nuestras vidas de todos los libros. Pero los apóstoles, muchos de ellos no sabían ni leer. Y muchos de ellos no tenían ni un peso. Ni para darle a un mendigo. Usted por lo menos tiene una moneda de 100 y se la tira así. Pero él, Pedro y Juan, dijo, no tengo oro ni plata. Pero tenía algo que valía más que el oro y la plata. Llevaba algo que valía más que el oro y la plata. Y ese algo que él tenía, ¿usted también lo tiene? Usted lo tiene si no ha estado acá en vano. Todos estos años viniendo, Dios ha estado llenándolo de eso. Pero no para que usted lo tenga escondido, sino para dar de gracia lo que por gracia habéis recibido. Él sabe, el diablo sabe. Dice que si usted recibe revelación verdadera y usted llega a saber lo que es, y lo que usted representa, y cómo obran las obras mayores, dice entonces, esta novia será un ejército invencible. Usted está llamado a ser un ejército invencible. Invencible significa nunca será vencido. Ella será un ejército invencible. Si ellos reciben revelación verdadera de los dos espíritus que obran en la iglesia. Amén. Dice, y por medio del Espíritu de Dios disciernen y resisten al Espíritu del Anticristo. Satanás entonces no tendrá ni un poder sobre usted. Satanás estará tan contrarrestado como lo estuvo en el desierto cuando él encaró a Jesús. Y él se tuvo que ir derrotado. Así también él estará contrarrestado. Porque usted sabrá responderle con la palabra. Satanás odia la revelación. Él quiere que hablemos de muchas cosas, pero de esto no. Pero el profeta dijo, para un verdadero creyente nunca puede ser demasiado enfatizada. Porque usted viene aquí y usted tiene que llegar a saber quién es usted. ¿Quién es?
¿Qué está representando? ¿Y cómo obrar las obras mayores? Con revelación verdadera en nuestras vidas, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de nosotros. Todas las puertas del infierno no prevalecerán en contra de un hombre y una mujer que tiene revelación en sus vidas. Pero nosotros sí prevaleceremos en contra de ella. Revelación significa para usted mucho más de lo que usted puede entender. Es más que eso. El mensaje de Cristo, el misterio. Gloria a Dios. Dice, el nuevo nacimiento es una revelación en la cual Dios revela a la persona este gran misterio. ¿Cuál gran misterio? Cristo en vosotros. Eso es el nuevo nacimiento. ¿Cómo será cuando se reúna, dice, todo aquel grupo a una vez? El grupo con revelación. Dice, en donde la revelación será perfectamente en armonía. Y Dios expresado por medio de su palabra en las mismas acciones y hechos como cuando hizo la palabra manifiesta. Oh, si la iglesia únicamente conociera su posición. La iglesia conociera su posición. Lo que ella representa. Dice, si ella conociera su posición. Y mire, dice, así será algún día. Así será algún día. Algún día ella conocerá su posición. Entonces acontecerá el rapto. Cuando ella reconozca lo que es, entonces acontecerá el rapto. Entonces el diablo estará sin poder ante ella. Aleluya. Cuando ella sepa lo que es. Señor, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿No fue la pregunta en su vida? ¿No fue la pregunta cuando empezó a tomar conciencia de que estaba viviendo aquí en esta tierra? ¿Quién soy? ¿Qué hago acá? ¿Cuántos se preguntaron? Pero su vida estaba sellada. Era un misterio. Estaba sellada. Usted no sabía quién era. La Biblia es un misterio. Aquí adentro había una persona, pero estaba sellada con 7 sellos. Pero un día, cuando la voz salió, ¿quién es digno de tomar el libro y abrir los sellos? Y no había ni uno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y Juan lloraba mucho porque no había sido hallado uno digno. Y mientras él lloraba, dice, el anciano le dice, no llores, Juan, porque aquí la raíz de David, el león de Judá, él ha vencido y él es digno de tomar el libro y romper los sellos. Y vi, dice, del medio del trono a un cordero como inmolado. Amén. Que él avanzó y tomó el libro y rompió los sellos. Amén. Y cuando los sellos se abrieron, este libro llegó a ser un libro nuevo. Amén. Porque en este libro se halló desde que de Génesis a Apocalipsis, es una persona siendo revelada. Amén. Y esta persona es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este libro encierra a esta persona. Pero cuando el libro es abierto, Él se revela. Y podemos darnos cuenta que lo que antes imaginábamos y conjeturábamos no era real. Porque cuando el libro se abrió, no vimos a un Dios de 3 personas, sino vimos a un Dios de 1 persona en la palabra. Cuando el libro se abrió, no vimos a un Dios enojado con un garrote en la mano, dispuesto a golpearte la cabeza al primer error que tengas. Sino vimos a un Dios amoroso y misericordioso. Un Dios que conoce tus debilidades. Un Dios que tiene paciencia para esperarte. Porque Él sabe que ha puesto algo en ti y eso prevalecerá. Y el libro nos mostró a un Dios
que no está jugando a los dados, un Dios que no está jugando al azar, que tú no viniste aquí por casualidad, no estás aquí por el azar, no eres un descendiente de los monos, sino eres la imagen y semejanza de Dios, que Él te creó, una criatura semejante a Él. Entonces, Él reveló cómo es su naturaleza. Él es un Dios amoroso. Él es un Dios poderoso. Pero Él no es un Dios que está pensando, ¿cómo hago esto? ¿Cómo arreglo a este hombre? ¿Cómo arreglo a esta mujer? Sino es un Dios que tiene un plan en su mano. Y tiene un plan desde el principio hasta el final. Y Él sabe el final desde el principio. Él sabe que tú estarías aquí esta mañana. Él sabe aún la mosca que anda volando ahí al medio. Él sabe cuánto aleteo da. Él es infinito. Él conoce todo. Él tiene un plan. Él no te trajo acá al mundo. Él no te trajo a una choza. No, Él no te trajo acá a vivir en cualquier lugar. Él sabía que tenía que traer a su hijo. Y Él le preparó el mejor lugar. Él no te puso en la órbita de Marte porque te quemarías. Él no te puso en la órbita de Júpiter porque allá te congelarías. Él te puso en la órbita exacta. Él te puso en el lugar correcto porque Él estaba haciendo un hogar para ti. Y ese hogar tenía que ser perfecto. Y Él entonces, Él sabía que en ese hogar tú necesitarías luz. Así que Él separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Él sabía que no podías vivir sobre el agua, así que Él separó el agua del agua. Y a la expansión de arriba llamó cielo y a la de abajo llamó tierra. Y luego dijo, sepárese la seca de la mojada, porque no ibas a vivir en un bote, no ibas a vivir en una lancha. Él sabía que necesitabas una tierra para vivir. Y en esa tierra para vivir, Él tendría que tener plantas para comer. Él tendría que tener hortalizas. Él tenía que tener frutos porque su hijo comería. Y Él entonces, Él dijo, y también pondré animales para que Él tenga un reino. Para que Él reine sobre la tierra. Para que Él reine sobre las aves. Para que Él reine sobre los peces del mar. Para que Él reine sobre las bestias de la tierra y sobre toda la tierra. Él estaba construyendo un hogar para que te sintieras bien. Él hizo ríos de agua cristalina para que bebieras agua. Pero el hombre no le gusta el agua, quiere vino. Pero Dios le dio agua. Él entonces creó árboles de fruto, que dieran fruto y que no murieran al año siguiente como las plantas híbridas, sino que en el fruto tuviera semilla que pudiera seguir reproduciéndose. Y Él entonces puso el sol para alumbrarte, para darte el calor, para que las plantas crecieran. Y Él puso la luna para que el mar no te invadiera, y la puso de vigilante porque el mar se quería volver a donde estaba primero, pero Él le puso la luna para que lo detuviera. Y Él puso las estrellas. Y luego dijo, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Él no hizo como muchos de nosotros. Él no trajo los hijos primero y después trató de construirle una casa. Él primero construyó la casa. Él primero proveyó la despensa llena de alimentos para que su hijo tuviera para comer, tuviera sombra donde recostarse, tuviera compañías. Y entonces Él lo hizo todo. Este libro, cuando los sellos se abrieron, nos mostró que Él tenía un plan y que nosotros no somos el fruto de la casualidad ni del aburrimiento de Dios, sino que Él nos planeó. Nosotros somos una familia planificada. Planificada. Él sabe exactamente cuántos hijos iba a traer. ¿Se fija cuando nos casamos? ¿Cuántos hijos van a tener ustedes? Los que Dios nos dé. Amén. Y algunos se asustan, dicen, ¿cómo? ¿Los que Dios les dé? ¿Tantos? Pero a Abraham Dios le dio uno. A Isaac le dio dos. Amén.
a la mamá de Yungüel le dio 17. A mi mamá le dio 9. A mi suegra le dio 14. Pero a otros le da 1. Y a otros ninguno. Pero él no tenía ese problema. Él sabía exactamente cuántos hijos traería. Y él sabría aún sus facciones. Él lo conoció a usted antes que usted apareciera por acá. Antes que el mundo fuera creado. Qué maravilloso cuando los sellos fueron abiertos y nos dice, nosotros somos eternos. No tuvimos principio. Por lo tanto, tampoco tendremos final. Pero el diablo tuvo principio. Y él tiene un final. Que estábamos en la eternidad. Que estábamos en su pensamiento. Y que él hizo un plan para traernos a la tierra. Y ese plan era del pensamiento a la palabra. Y de la palabra hablada a la carne. Y allá en el principio, Eva fue engañada y se salteó el plan. Y vinimos directo del pensamiento de Dios a la carne. Y entonces el diablo pensó, le gané. Pero Dios no puede ser derrotado. Él tenía un plan de redención. Él enviaría la palabra de regreso a la tierra. Y la palabra vendría y sería presentada delante de nosotros. Y cuando la palabra de Dios fue hablada, nosotros creímos esa palabra. Y cuando creímos en esa palabra, recibimos esa palabra y nacimos de nuevo. ¡Aleluya! Cristo, la palabra, siendo presentada delante de nosotros. Y cuando ella la recibimos en nuestro corazón, hay un nuevo nacimiento. Regresamos al plan original. Y esta nueva criatura, ahora adentro, está creciendo. Y Cristo está siendo formado plenamente. Y este cuerpo viejo se va deshaciendo. Va desapareciendo y un día desaparecerá. Pero cuando este desaparezca, nosotros estaremos en el otro cuerpo viviendo. Dios no ha sido derrotado. Aleluya, Dios no ha sido derrotado. Oh, el diablo trata de hacer la cosa dramática. Y él dice, te voy a matar y te voy a destruir. Te voy a pasar un camión por arriba. Vas a quedar todo completamente planchado. Dice, no me importa porque cuando el camión pase por arriba yo ya estaré en mi otro cuerpo. Aleluya. No tienes temor el terremoto de California, que se hunda California. Que se hunda California. Pero cuando ella se vaya hundiendo, yo voy subiendo. La palabra no puede ser hundida en California. La tierra será hundida, pero el que está en la palabra tiene que salir. Aleluya. Cuando los sellos se abrieron, nos mostró esta gran persona que estaba oculta, porque él se oculta en simplicidad, pero también se revela en simplicidad. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te plació. Aleluya. Él dice, nadie conoció al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce ninguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Al Hijo la palabra le ha placido revelarte a Dios a ti. Ahora estás aquí alabándolo a Él en simplicidad, escuchando cosas que no se oyen en el Vaticano. Escuchando cosas que no se oyen en las catedrales. Pero a Él le plació revelar a su Hijo. Revelarte a Dios. Cuando los sellos se abrieron, vimos a un Dios con un plan. Y en este plan, el hombre caído sería regresado. En este plan, el diablo dijo, yo voy a destruir tu obra.
Pero Dios le dijo, pero yo la voy a restaurar. Y entonces Joel. Entonces Joel nos dice. Dice cómo tocar trompeta en Sion, dice. De la alarma en el Monte Santo. Dice, aquí viene este gran ejército. Terrible. Destruyendo todo. Delante de él la tierra será el jardín del Edén. Después que él pasa, un desierto asolado. Y luego él dice, no temas. No temas, tierra. No tengas temor. La iglesia. La iglesia verdadera. Con Marcos 16 en acción. La iglesia verdadera. Con un ministerio vistiéndola. Una iglesia verdadera. Con los frutos del Espíritu en ella. Amor. Gozo. Paz. Benignidad. Paciencia. Templanza. Bondad. Mansedumbre. Un jardín del Edén. Mansos corderos, pacientes, humildes, amorosos, sencillos, alabándolo al Señor, estimando de más valor los tesoros del cielo que las cosas de la tierra. Una iglesia maravillosa adorándole a Él, dejando que Él lo use para llevar la buena nueva a otros. Eran árboles con fruto y con semilla, porque después que salían, brotaban otros árboles, porque la semilla había sido sembrada. No importa cómo eran sacados de la tierra, pero la semilla quedaba. Pero el enemigo vino como río a destruirlo. Y él vino engañosamente, vistiéndose de blanco, un caballo blanco. Oh, el mundo confundido. Pero era el enemigo. Camuflado, haciéndose pasar por amigo. Pero su propósito era matar la iglesia. Era destruirla. Y él empezó a comerse los frutos. Y entonces comenzó comiéndose el amor. El pulgón. Comiéndose la fruta. El gozo. Y ya las caras se pusieron largas. Las cejas fruncidas. Ya no había gozo. No había aleluya, no había amén, no había nada. Los enfermos venían y se iban enfermos. Los muertos había que enterrarlos porque ya no resucitaban. Una iglesia que era un jardín del Edén. Y esto viene destruyéndola. Le come los frutos, la esteriliza, luego le come las hojas. Ya no se querían reunir juntos, el compañerismo se empezó a terminar, y las hojas que eran para producir aire fresco se enrollaron y terminaron siendo espinas. Parecían cactus ahora. Era difícil sentarlo uno al lado del otro. El enemigo estaba destruyéndola. Destruyó el compañerismo, destruyó la bondad, la mansedumbre, y el amor de muchos se resfrió por causa de la abundancia, la multiplicación de la maldad. Y la iglesia empezó a ser una gente egoísta que solo pensaba en sí misma, no pensaba en el que está al lado, no pensaba en nadie más que en ellos mismos. Y se transformaron, y Pablo dijo, vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos, orgullosos, vanagloriosos, soberbios, detractores. Con una Biblia bajo el brazo, teniendo apariencia de piedad porque van al culto el domingo y porque leen un poco la Biblia, dice, pero negarán la eficacia de ella. Una iglesia fría, formal. Lo que era un jardín del Edén, cuando pasó este ejército de langostas, terminó siendo un desierto asolado. Porque le comió aún la corteza del árbol.
esos árboles se secaron. Y la vida que fue atacada, ella se escondió en las raíces. Y allí escondida en las raíces estaba esperando. Porque Dios había dicho, tierra no temas. Alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Él hará grandes cosas. Oh, profeta, ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Señor. Pero ahora tú también lo sabes, porque aquí dice, Él hará grandes cosas. Tierra, no temas. ¿Vivirán estos árboles secos? ¿Echarán renuevos? El profeta dice, cuando él iba bajando con su caballo de la montaña, en la noche, porque se había oscurecido, y él sentía un ulular del viento, dice, un sonido tétrico, dice, todo estaba negro, todo estaba feo. Y entonces, dice, él sentía ese ruido del viento, tan un aullido. Y él dice, ¿qué será? Y luego empieza a fijarse. Dice, los árboles estaban quemados. Había habido un incendio y los árboles estaban quemados y secos. Y el viento, al golpear los árboles, producía ese sonido tan lúgubre. Y dice, entonces vino un pensamiento. Así está la iglesia. Amén. Árboles secos, renegridos, destruidos. Pero dice, luego sigo bajando y empiezo a sentir un ruido suave y empiezo a mirar, dice, y de esos mismos troncos secos de abajo habían salido renuevos. Y el viento no ululaba, porque los renuevos, al darle el viento, ellos eran flexibles, producían de nuevo una atmósfera especial. Y le damos gloria a Dios porque hay un renuevo. Aleluya. Y ellos dicen, eso trajo tanta alegría a mi alma. Y yo dije, habrá una novia, dijo. Habrá una novia como al principio. Gloria al Señor. Y allá fue una profecía, y usted puede decir, hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se ha cumplido esta escritura. Aleluya. Y este jardín del Edén, maravilloso, donde a él le agradaba descender y se paseaba al fresco de la tarde, y él venía a conversar con su hijo. Adán, ¿dónde estás? Acá estoy. Heme aquí, Señor. Habla, que tu siervo oye. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Adán, se acerca el tiempo. Renuévanos, Señor. En que vas a poder reproducirte. En que vas a poder traer hijos a la tierra. Amén. ¿Te acuerdas lo que te di, el mandamiento? Llena la tierra. Bueno, ya está cerca. Solo espera un poco más. Y él venía y conversaban. Amén. Y a Dios le agradaba. Y él se sentaba por ahí a veces bajo un árbol y escuchaba a su hijo Adán por allá cantando alabanza. Porque a él le encanta escuchar las alabanzas de sus hijos. A veces usted piensa que canto tan mal. El problema es que usted está cantando para usted. No importa las notas y todo, pero a él le agrada. Quizás pueda recitar, pero a él le agrada. Porque él no está mirando la boca, está mirando el corazón de donde sale. Y a él le encantaba venir a tener compañerismo. Pero luego su enemigo entró, y solapado en un caballo blanco, en la boca de una serpiente, trajo destrucción. Y él dijo, yo restauraré. Amén. Y trajo otra novia. Y en Pentecostés tuvo una novia nuevecita. Y dice, y a él le agradaba venir a esa iglesia. Y él se paseaba en sus medios. Cada vez que un enfermo entraba, salía sano. Tenían problemas, se iban liberados.
La depresión no podía permanecer. Ni la muerte podía permanecer. No habían funerales. Porque los muertos se levantaban. A él le encantaba eso. Y Pedro y Juan, y Pedro y Santiago, Santiago y Luca, o qué sé yo, ellos estaban siempre hablando de él, de sus maravillas. Cómo los samaritanos también fueron llenos del Espíritu Santo. Cómo un gentil como Cornelio también recibió el Espíritu Santo. Cómo Tabita fue levantada de entre los muertos. Y se fijaron el rostro de Esteban, no estaba asustado cuando lo estaban apedreando, sino que parecía el rostro de un ángel. Y ellos hablaban de eso y al Señor le gustaba venir a oírles. Y a Él le gusta venir a escuchar sus conversaciones. Usted piensa, Él no está interesado en mis conversaciones, ¿sí? Él le gusta escuchar, ¿de qué habla usted? Claro, cuando se pone a hablar de Colo Colo, la U y todo, se... ¿Qué charlas más terribles tienen esto? Amén. ¿Qué Bachelet? Oh, Dios mío, ayúdenos, Señor. ¿Qué nos interesa el reino de ellos? Estamos interesados en que nosotros ya elegimos rey. Ya tenemos rey. Ya tenemos quien nos gobierne. Ya tenemos quien se preocupe de nuestra economía. Quien se preocupe de nuestra jubilación. Tenemos quien se preocupe. Y Él no nos manda un bono. Él nos manda un reino entero. Amén. Así que tranquilo. No se preocupe del futuro. No se preocupe de quién va a ganar. No, no. Usted preocúpese de adorar al que usted ya votó por él. Así que tranquilos. A Él le gusta venir a escuchar sus conversaciones. Hablemos de Él y lo tendremos más a menudo ahí en el medio de la charla. Pero el enemigo miró eso y dijo, no me gusta eso. No, le voy a destruir el Edén de nuevo. Y otra vez llamó a sus langostas. Y empezó el caballo blanco. Y empezó con los hechos de los nicolaitas. Y luego se transformó en un dicho. Y luego en una doctrina. Y empezó a destruir los frutos. A destruir el compañerismo. A destruir la bondad. Empezó él a comerse la doctrina. Y la iglesia, mire, la iglesia que estaba vestida de Jesucristo, terminó pobre, miserable, ciega, cuitada y desnuda. Una iglesia que tenía todas las vestiduras, tenía los ojos abiertos. Ella fue transformada en un desierto tan terrible. Porque Lucifer, la estrella caída, que descendió con la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo, y del pozo salió humo, y en el humo salieron langostas. Tenían rostros humanos, tenían poder para destruir. Y salieron de allá, dice, y tenían por rey a Apolión, a Abadón, destructor. Eso es destructor. Y él vino a destruir. Y cuando la llave, cuando la puerta del pozo es abierta y asoman hacia arriba, ellos están viniendo a destruir esta iglesia. Y ellos comienzan su trabajo. Ellos tienen un objetivo. Destruir la novia. Tienen un plan. Que Jesús no tenga una novia. Y entonces Él busca cómo poder llegar a nuestros corazones. Para apartarlos de nuestra sincera
fidelidad a Cristo, el cual nos fue presentado y fuimos desposados con Él. Y Él entonces está buscando cómo poder canalizarse, porque ve que todo está obstruido. Él no puede entrar. Estamos rodeados por un muro. Entonces, Él viene como un río. Pero hay una bandera. Amén. Una bandera que se levanta. Así que Él no descansa. Él busca la manera de poder llegar a su objetivo. Y mire, ahí en Joel dice, ellos correrán, no se estrecharán uno al otro, no se molestan. Y ellos, dice, subirán al muro, entrarán a las casas, subirán por las ventanas. Las ventanas, los ojos, las casas. Ellos tienen un propósito, llegar allá adentro de nosotros. Así que, dice, ninguno, aun cuando caigan sobre su espada, no se dañarán. Ellos continuarán en formación hacia adelante. Porque lo que se le quedó al pulgón, se lo comió el saltón. Y lo que dejó el saltón, se lo comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Ellos destruyeron todo completo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué pudieron ellos tener éxito? ¿Por qué pudieron desnudar a esta iglesia pentecostal? ¿Por qué pudieron sacarle toda la doctrina? ¿Por qué pudieron ellos tener éxito? Este líder Apolión, Lucifer, él tuvo éxito en la edad de la Odisea de sacar a Cristo de la iglesia y entronarse él. Porque la palabra decía, Él se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y cuál era el templo de Dios? Es la iglesia. Para sentarse Él tuvo que echar afuera al que estaba antes. Cristo, la palabra. Él tuvo éxito. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque Dios, Él había enviado, había abierto un canal, había abierto un río, porque Él dijo, yo vendré. Dice, derramaré, haré descender sobre vosotros la primera lluvia. Y luego lluvia temprana y tardía. Él dijo, al tercer día nos vivificará. Amén. Y conoceremos. Amén. Porque Él vendrá a nosotros. Amén. Como la lluvia temprana. Amén. Y la lluvia tardía. Amén. Él venía a vivificar este huerto desolado y destruido. Esta iglesia pobre, ciega, cuitada, miserable y desnuda. Él tenía una lluvia en abundancia para que esos troncos viejos pudieran brotar, para restaurar lo que había sido destruido. Pero Lucifer tuvo éxito. Él logró sacar a Cristo de la iglesia. Porque mientras Dios estaba derramando la lluvia, mientras Dios estaba trayendo esta lluvia temprana y tardía, la gente se estaba quedando en la casa viendo, nosotros amamos a Lucy. Mientras Elías, que Dios había preparado, porque Él abriría cauces en medio del secadal. Un cauce es para que corra el agua. Amén. Aleluya, gloria a Dios.
en este desierto asolado que había quedado, donde no habían cauces para que él pudiera traer esta lluvia. Él tuvo que descender el 6 de abril del 1909 en la forma de la columna de fuego y entrar en una cabaña en las montañas de Kentucky, porque él estaba trayendo un cauce a través del cual iba a derramar la lluvia. Y este cauce tenía que ser cuidado. Este cauce no podía ser contaminado. Así que la columna de fuego estaba encima. Y a los 7 años, 1916, le habla y le dice: no fumes, no bebas licor, no deshonres tu cuerpo, porque hay una obra para ti cuando seas de mayor edad. Yo te he llamado como un cauce, porque yo tengo que hacer algo a través de ti. Dice, se asustó. Mamá, un hombre está en el árbol y me habló. Y él continúa. Tiene sus inclinaciones. Quiere fumar. Quiere fumar, ¿eh? Como un joven quiere fumar. Una muchacha lo desafía. Dice, ¿eres afeminado que no fumas? Dame el cigarro, dice. Dámelo. Cuando él se lo va a poner a la boca, ahí viene el ángel. Escondido en un remolino. Tuvo que salir huyendo y las burlas detrás de él. ¡Afeminado, afeminado! ¡Poco hombre! Luego llega el tiempo. Él quiere un bote prestado de un amigo del papá. Y el papá con el amigo van con la petaca de whisky. Y dice, tome un trago. Sí, tome un trago. Billy, tómate un trago. No, dice, yo no bebo. Yo no bebo. Pero Charles dice, ¿cómo? ¿Un Branham y no bebe? Cuando todos han muerto con las botas puestas. Oh, no, dice, amigo, lo que pasa es que crié un afeminado. Ay, dice, mi propio padre llamándome afeminado. Le digo, deme la botella. Y se la va a empinar. Y de nuevo ahí está el ángel. Impidiéndole. Cuidando el cauce. Porque una lluvia temprana y una lluvia tardía tenían que ser derramadas sobre la tierra. Gloria a Dios. Dios cuidando tu cauce. Dios cuidando tu vida. Y aunque la trataste de contaminar lo más que pudiste, Dios todavía tenía poder para limpiarte a ti. Aleluya. Y entonces, dice, quería irme al oeste. Tan feliz al oeste. Pero luego perdió el atractivo, porque todo lo de este mundo solo atrae por un tiempo. Y cuando regresa, dice, su hermano murió, va al funeral. El ministro predica, hay alguien acá que quiera recibir a Cristo. Dice, me aferré a la banca para no pasar. Pero luego dice, acepté al Señor. Y entré a una hermosa iglesia. Conocí a una hermosa muchacha. ¿Amén? Y entonces el ministro le dice, vas a ser un misionero. Acá están tus credenciales. Empieza a predicar. Luego el ministro pasa un tiempo y le dice, venga, Billy, porque vamos a ordenar a una hermana de ministro. Dice, pastor, pero ¿es obligación que yo venga? Sí, dice, eres ministro. Pero sabe que yo no encuentro en la Biblia que me diga que una mujer tenga que predicar. Pero eso no te tiene que interesar a ti. Acá la iglesia dice que sí. Pero yo me quiero quedar con la Biblia.
amo la hermosa iglesia, pero me quedo con la palabra. Bueno, elige, te quedas con eso y me entregas tu carnecito. Bueno, se lo entrego. Pero yo no puedo aceptar eso. Algo adentro dice, ¡no! El canal no podía ser contaminado. Y dice, así que tuve que irme. Y luego entonces empezamos a juntarnos un grupo de gente. Y dice, cierto día de 1933, dice, hice una campaña y habían como 500 convertidos. Y fui al río a bautizarlos. Y mientras los bautizaba, dice, cuando llego al número 17, entra a ser bautizado, una estrella baja del cielo y posa arriba. Y una voz sale de ella. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Y dice, así como Juan el Bautista fue enviado a precursar mi primera venida, tú eres enviado a precursar mi segunda venida. Dios estaba abriéndole un poquito más el misterio de su vida. Abriéndole un poquito los sellos de su vida. Era una vida sellada, misteriosa. Ni él la entendía. Pero ahí le abrió un poquito. Luego le da 7 visiones de cómo los acontecimientos tomarían lugar en la tierra desde ese tiempo hasta la venida del Señor. Y él empieza ahora a predicar. La lluvia temprana empieza a bajar. Amén, gloria a Dios, gracias. Se está canalizando. Amén. Él no sabe quién es. Él solo tiene estas experiencias, pero no sabe quién es. Y mientras Dios está preparando su cauce, porque Él tiene que cumplir su promesa. Amén. Tierra, no temas. Amén. Porque derramaré lluvia. Amén. Dios está preparando su cauce. Amén. El enemigo también está preparando el de Él. Amén. Una estrella sale, cae del cielo y abre el pozo del abismo. Y entonces estos demonios que están encerrados, que estaban encarcelados allá en la quinta dimensión, se les abre una puerta y ellos ahora empiezan a subir y vienen a estas nuestras dimensiones, en el mundo que vivimos, donde está lleno de pobres y ricos, de toda clase de injusticias. Y esos demonios suben acá y ellos quieren entrar a nuestras vidas. Y entonces no encuentran la forma. No hay manera de poder meterse. El rey de ellos, el destructor, sentado en el Vaticano, dice, ¿cómo podemos lograr que estos demonios destructores lleguen a esa clase de gente fanática de la palabra? ¿Cómo? Entonces la Biblia dice, misterio Babilonia, la madre de las rameras. Esas son iglesias. Son iglesias. Pues son mujeres. Y dice, de las abominaciones de la tierra. Y una abominación se levanta. Allá al fin del siglo XIX, una abominación empieza a levantarse. Y este rey Lucifer, Apolión, dice, vamos a apoyar eso. A esto le vemos posibilidad para poder llevar estos demonios al corazón de nuestro enemigo. Y ellos apoyan al Partido Comunista. Ellos apoyan la revolución en Rusia. Ellos financian a Vladimir Lenin.
Ellos entonces dicen, en esto tenemos posibilidad. Y apoyan eso. Apoyan la revolución. Eso desata una guerra. Pero en el, cuando la guerra está en pleno auge, el ángel para la guerra. El mismo que le habló en el árbol, ahora está en los campos de guerra, en los campos de batalla. Y le da la orden, paren la guerra. Y esta abominación levantada en Rusia, para cumplir los propósitos de la ramera, de abrir el cauce de demonios para que lleguen a los creyentes, se levanta, tiene éxito. Amén. Pero en los designios de Dios, este nuevo rey se levantaría, se volvería en contra. Y la revolución se vuelve en contra del catolicismo. Y el hombre del Vaticano es asesinado. Lenin muere. Stalin, el ángel, un ángel de muerte, toma el control. Pero él tiene que esperar su tiempo. Porque él está atado. Tiene que esperar ser desatado. Amén. Entonces, el Vaticano se enoja. No le sirvió su propósito. Entonces dice, ahora, ¿cómo lo hago? ¿A quién apoyo? Se levanta un hombre alto, de un bigotito chiquitito, Adolfo. Entonces, venga el canciller alemán al Vaticano, firmamos un concordato, un pacto, un acuerdo. Nosotros les vamos a apoyar para que ustedes lleguen al gobierno, pero ustedes me van a hacer un favor, me van a castigar a Rusia, y a través de ustedes vamos a tener control de la tierra, vamos a controlar todos los recursos, porque yo tengo un plan, y mi plan es que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca. Hitler se levanta. Él es apoyado. ¿Qué era el nazismo? Otra abominación. No era una iglesia. Pero esta no era solo madre de iglesias. Era madre de abominaciones. Y Hitler empieza su obra. Llega al poder. Y él empieza a invadir toda Europa. Él rompe su pacto con Stalin. Invade Rusia. Y luego del Vaticano, él obtiene todo el apoyo. Todo el apoyo. Pero Dios todavía no puede ser derrotado. Mientras ellos están haciendo eso, preparando el canal para que los demonios entren, Dios también está preparando su canal. Su canal se detiene. Su canal no quiere ir a predicar. Su canal no permite que el río de agua viva fluya hacia el interior del desierto pentecostal. Y él no quiere ir. Así que Dios dice, bueno, tendré que mandar una inundación. La inundación del río Ohio. 40 pies de alto. Y él dice, vi al ángel medir el agua en el centro de la ciudad, 40 pies de alto. Le dijeron, estás loco, Billy. Jamás nunca ha habido una inundación tan grande. La mayor que hubo en tantos años allá fue de apenas 15 pies. Pero el Señor me mostró. Dice, vino la inundación. Exacta la medida. Amén. Ahora, él está en aprieto. El río se lo lleva. El motor no parte.
Él sabe que va a morir. Él sabe que está en problemas. Él se arrodilla en el bote. Dice, Señor, perdóname por no haber ido donde tenía que haber ido. Señor, te prometo que si me sacas ahora, iré a donde tú me mandes. Tira la cuerda, el motor arranca y él sale. Pero mire, fíjese la desobediencia. Aún todavía tiene que ser pagada. El perdón fue perdón, pero la esposa murió. La niña murió. Duro, muy duro. Y él entonces tiene que esperar. La unción se fue. La unción tardó años en regresar. Dios ahora tiene que seguir preparando su canal. La lluvia está allá arriba esperando. ¿Cómo baja? Termino en 10 minutos, disculpen. Entonces, del otro lado, Hitler desata su guerra. Los demonios que estaban allá abajo entran en sus ejércitos. Entran por medio de Mussolini en Italia, Etiopía, el norte de África, Egipto, Alemania invade Europa, invade el norte de África. Los demonios son soltados allí y ellos van contra un pueblo natural para matar la tercera parte de los hombres. Habían 18 millones de judíos. 6 millones fueron asesinados. Esos demonios los mataron de toda forma imaginable. Habían sido soltados. Tenían un canal a través del cual ellos podían ahora trabajar en su naturaleza de destrucción. Entonces, pero otra vez, la guerra es detenida. Porque tienen que ser sellados los siervos de nuestro Dios. Y hasta que los siervos no sean sellados, la guerra tiene que ser parada. Hitler pierde su guerra. El Vaticano pierde otra vez. Su abominación, que tenía el propósito de destruir y tomar el control del mundo, no funcionó. Dios le encanta destruir los planes del enemigo. Desbaratar todos sus planes, no importa qué tan bien los arme, Dios todavía lo toca en un lado y se desarma. Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios genial. Tenemos un general estratega más que Napoleón, más que Alejandro el Grande, más que Aníbal, más que Lautaro, más que todos los grandes generales de la historia. Nuestro general tiene la capacidad de destruir los planes del enemigo. Así que otra vez el enemigo está ahí con la cabeza. ¿Y ahora cómo hago? Pero había quedado algo allí. Él había apoyado, había financiado toda una maquinaria inventiva en Alemania. Los mejores científicos, los mejores ingenieros, todo lo mejor estaba allí. Y cuando la guerra está terminando, los americanos y los rusos no estaban peleando por matar alemanes. Ellos estaban peleando por quién se apodera de más científicos para llevarlos a su país. Así como Nabucodonosor destruyó Judá, pero se llevó los mejores cerebros de Judá. Se llevó los mejores científicos de Judá para ponerlos al servicio de su reino. Estos también se llevaron los mejores ingenieros, los mejores científicos y se los trajeron a Estados Unidos. Y los rusos se los llevaron a Rusia. ¿Y qué hicieron en Estados Unidos? ¿Qué hicieron en Rusia? Ellos empezaron a desarrollar la ciencia. Y Dios le había mostrado al profeta
después de esa guerra, la ciencia se multiplicará. El enemigo estaba construyendo su río para empezar a derramar toda esa agua sucia que ascendía desde el infierno. Todo eso que el profeta había visto. A los 14 años, cuando recibió un tiro y bajó hasta allá abajo. Cuando él dice que él estaba asombrado y asustado. Cuando él miraba allá abajo a las mujeres con esos ojos rojos, esos ojos verdes, esos ojos azules que estaban pintados los párpados. Dice, y él las miraba tan extraño, parecía gangrena. Él dice, ve estas mujeres que tienen los lentes, las gafas como gato, como ojos de gato. Y empieza a ver todos estos punk y todas estas modas y ver la gente tatuada y llena de piercing y de toda clase de porquerías. Él los vio allá abajo. Cada tontería que usted ve que la gente se hace para deformar su cuerpo y cambiar su imagen, él lo vio allá abajo. Él vio a las mujeres en pantalón y las vio con el pelo cortado y las vio todas maquilladas allá abajo. 40 años después, cuando está sentado ahí en la tienda Macy's, o no sé cómo se llamaba, GC Payne, algo así, entonces él ve a estas mujeres subir y él dice, ¿dónde estoy? Señor, ¿otra vez caí al infierno? Era tan igual a lo que había allá. Los demonios, guiados por Lucifer, que había tenido éxito en sacar a Cristo de la iglesia. Ahora, a través de esas cosas, él estaba metiéndolo a la iglesia, cambiando la imagen de la gente. Esas mujeres de cabello largo, de polleras largas, esas mujeres sin maquillaje, en la iglesia estaban desapareciendo y estaban siendo cambiadas por mujeres con ojos pintados, con sus cabellos cortados de cascada, con sus polleras cada vez más cortas, hasta llegar a estar de pantalón corto en la iglesia. Era el diablo. El mismo que él había visto allá, ahora estaba subiendo arriba. Y entonces, el canal de la ciencia estaba aumentando. La ciencia se estaba abriendo camino. La ciencia le estaba abriendo un canal para que el río de demonios pudiera avanzar. ¿A dónde? Ellos tienen un objetivo. Entrarán en las casas. Entrarán por las ventanas. Los ojos. Él tenía que traer televisión. Él tenía que traerla. Porque no dijo entrarán por los oídos. Entrará por los ojos. Porque los ojos lleva a la imaginación, está conectada. Y entonces usted mira y se imagina que usted también se vería bien así. Así que él dijo, yo tengo que entrar allá adentro. Y entonces, a medida que la ciencia iba aumentando, también el canal de Dios se había rendido. Y Dios empezó a bajar. Y él, apenas termina la guerra, él dice, mi vida es demasiado misteriosa y no entiendo. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no soy como los otros ministros? Y cierto día va llegando a la casa. Y cuando va a entrar, siente de nuevo ese remolino que empieza a girar ahí y se pone tan nervioso. Y entra, dice, esposa, me voy, dice, yo si no vengo en 15 días, pone a otro hombre en mi lugar, pero yo me voy a buscar una respuesta para mi vida. Quiero saber por qué mi vida es tan rara. Y él se va a la cueva. Allí se arrodilla. Él dice, empieza a recorrer su vida, cada piedra que le encontró la puso en el altar del Señor, derramé mi alma. Y cuando hube terminado, como a las 11 de la noche, me senté. Y entonces una luz entró al cuarto. Y luego empieza a ver unos pies y un ser. Padre. De tez morena. Cabello hasta los hombros. Dice, me asusté.
Pero Él me habló en una voz. Me dijo, no temas. Él supo que era el mismo que le habló en el árbol. No temas. He sido enviado de la presencia del Dios Todopoderoso para abrir los sellos. Los sellos de tu vida. Para decirte quién eres. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Esa vida misteriosa que tienes, desde este momento termina el misterio. Tú has sido enviado a la tierra con un don de sanidad. E irás por el mundo, orarás por reyes, por potentados, por presidentes, y toda clase de enfermedades no podrán enfrentar tu oración. Todas serán destruidas, aún el cáncer. Si eres sincero y logras que la gente te crea, nada podrá hacerle frente. ¡Gloria a Dios! Los sellos estaban siendo rotos. Él estaba conociendo el misterio de su propia vida. Él estaba entendiendo que él no era el hijo de Charles y de Ella Branham. Él estaba entendiendo que era el Hijo de Dios que había descendido porque tenía una comisión que realizar. Y si continúas sincero, dice, llegará el tiempo en que conocerás los secretos de los corazones. Amén. Y yo le dije, pero ¿cómo voy a poder hacer eso si soy apenas un hombre pobre, tengo a séptimo grado? No, yo no pudiera ir delante de ellos. Pero dice, él me dijo que él estaría conmigo. Y dice, y me dijo muchas cosas más. Él nos contó que le habló del don de sanidad en la mano, del discernimiento. Pero dice, me dijo muchas cosas más. Pero esas muchas cosas más no era para que nos dijera en ese tiempo. Pero teníamos que descubrirlas después. Porque esas muchas cosas más es lo que nos tiene aquí. Porque los que fueron sanados con el don en la mano no están aquí. Los que fueron los millones que fueron discernidos no están aquí. Pero los que están aquí es por otra cosa que el ángel le dijo. ¿Usted está aquí por algo más que eso? Entonces, Dios ahora abre su canal y el agua empieza a bajar. Pero primero Él tiene que llamar la atención del mundo. Los ojos tienen que volcarse hacia Él. Y Dios empieza a realizar milagros sorprendentes. Y luego esto corre la fama más allá del pueblito de Jeffersonville. Y va a los campos alrededor. Y luego se expande más allá. Y su fama empieza a recorrer el país. Amén. Y luego su fama empieza a recorrer la tierra. Amén. E invitaciones empiezan a venir. Amén. Y él dice, iglesia, júntense para que apoyen esto. Amén. Y las iglesias se empiezan a juntar. La sorpresa de la gente, un bautista, un pentecostal, un presbiteriano, un católico romano, sentados todos juntos escuchando. Amén. Dios estaba reuniendo a todo el campamento religioso porque Dios quería hablarle. Dios tenía un mensaje para ellos. Prepárense para el rapto. Dejen de lado todas esas tonterías. Vean, acá está el Dios Todopoderoso parado delante de ustedes. Uno más grande que Salomón está aquí. Uno más grande que Jonás está aquí. Pero queremos ver otra señal. Más señales todavía. Sí. Si no pueden ver la señal, entonces ustedes están ciegos. Y luego el Señor le dice, ahora empieza a hablarles de doctrina. Porque la restauración comienza ahí. Háblales del bautismo en el nombre de Jesucristo. Háblales de que el pecado original no fue una manzana que se comió Eva. Háblales de que Dios no es una multitud, es uno. Háblales
de que aquí dice que en el tiempo del fin Elías tenía que estar sobre la tierra para restaurar todas las cosas. Háblales que sin santidad nadie verá al Señor. Háblales, diles que la mujer no tiene autoridad para predicar acá. Y cuando él empieza a atar los cabos sueltos, que los mensajeros en las edades no pudieron porque les faltó el tiempo, como me falta el tiempo aquí. Amén. Entonces, mire, ellos no pudieron, entonces él está atando los cabos sueltos. El séptimo ángel de la edad de la Odisea está atando los cabos sueltos. Está preparando el camino, porque otro se tiene que parar ahí arriba. Él está, amén, gloria al Señor. Él está restaurando el altar de Jehová que estaba caído. El altar de Jehová era la palabra que fue dada a los apóstoles. Él estaba contendiendo ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Él está restaurando el altar de Jehová que estaba caído, porque Elías no llamó el fuego sobre el sacrificio, sino que primero restauró el altar. El fuego iba a descender cuando el altar estuviera arreglado. Así que Él está restaurando el altar. Unidad de Dios. Amén. Él está, la simiente de la serpiente, el mensajero del tiempo del fin. Él está predicando la gran ramera. Él está predicando la marca de la bestia. Él está predicando el sello de Dios. Él está juntando los cabos sueltos. Amén. Él está diciendo, oh, así de esa manera usted no va a entrar. Tiene que cambiar aún sus apariencias exteriores. Si cambió allá adentro, tiene que cambiar afuera. Tiene que cambiar afuera. Él está restaurando el altar, porque el fuego de Dios va a caer. Entonces Él restaura el altar. Las piedras son colocadas, cada una en su lugar. Y entonces ahora alguien va a venir a pararse encima. Amén. Él está, cierto, el séptimo ángel, abriendo camino. Él está abriendo camino para otro que viene. El que viene después de él es Malaquías 4. Malaquías 4, a pararse sobre el altar que ha arreglado el séptimo ángel. El séptimo ángel, trabajando a través de su siervo el profeta. Malaquías 4:5, siendo el profeta. Amén, es el mismo. Porque no había otro canal. Dios tuvo que cumplir dos ministerios en el mismo hombre. Tuvo que ser el séptimo ángel a la séptima edad de la iglesia. Pero también tuvo que ser el profeta Elías de Malaquías 4 para nosotros. No eran dos hombres diferentes, era un mismo hombre. Oh, dijo el profeta, este mensajero hará dos cosas. Según Apocalipsis 7, restaurará. O sea, él reunirá todo esto. Y según Malaquías 4, él volverá el corazón de los hijos a la fe de los padres. A veces es tan difícil para nosotros entender que Dios puede cumplir dos ministerios en un hombre. Pero si en Jesús Él fue el Hijo de Dios, fue el Hijo del Hombre, fue el Hijo de David, fue el sacerdote, fue el rey, fue el siervo, fue el gran Melquisedec, Él fue el cordero, Él fue la paloma también. Dios cumpliendo todo en Él. Aleluya. Y entonces, Él restauró todos los cabos sueltos. Cuando todo eso estuvo listo, ahora entonces venía, ¿cierto?, el regresar del corazón de los hijos a la fe de los padres. Eso no lo podía hacer el séptimo ángel. Eso lo tenía que hacer el profeta Elías. Esa era la comisión del profeta Elías. Entonces, el profeta Elías venía para decirnos, amén, venía para decirnos, yo le voy a poner la firma a lo que hizo el séptimo ángel. Y le voy a decir que todo lo que él dijo, eso regresará al corazón de los hijos a la fe de los padres. Entonces los sellos se abren. Y cuando los sellos se abren, no vienen al séptimo ángel. Los sellos se abren y vienen a este profeta, porque la palabra viene al profeta. Amén. Y un ángel desciende del cielo.
Apocalipsis 10 trae el libro abierto, los sellos, el colirio, para que unjas tus ojos y veas. ¿Cuál es el colirio? Los sellos son el colirio, porque abren tus ojos y puedes ver al enemigo y puedes ver a tu amigo. Puedes ver a Cristo peleando la gran batalla y puedes ver al enemigo también enfrentándolo, pero siendo derrotado. Los sellos era el colirio, era el oro afinado en fuego para que seas rico. Ahí está tu riqueza, porque la bendición de Dios, amén, no añade tristeza. La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. La revelación te enriquece y no te pone triste. Pero los bienes materiales que llamas riqueza te ponen triste, porque tienes que andar poniendo candado seguro y todo, y aún así no puedes dormir. Pero esta bendición de Dios enriquece. Y acá estoy sentado con los millonarios. Acá está la gente rica. Gloria a Dios. Estos son los verdaderos millonarios. Gloria al Señor. No están en ninguna lista de millonarios de la tierra, ni de la revista Forbes, ni de ningún ranking. Pero en el cielo están en el primer lugar del ranking. Aleluya. Porque yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, para que sea hecho verdaderamente rico. Y el oro afinado en fuego es la palabra, porque ha sido probada por el fuego y ha sobrevivido. Estos sellos vinieron a decir: este mensaje del séptimo ángel es exactamente correcto. Por eso dijo el profeta: hay gente muy audaz que en el sur, dice, allá en Estados Unidos, están cortándole a las cintas para hacer que yo diga algo que yo no dije. Ellos no saben, dice, que esa no es mi palabra, sino eso es la palabra del Señor que ha bajado. Así que el ángel desciende con colirio. Y usted lee los sellos, los vuelve a leer. Los lee, no veo mucho. Los vuelve a leer. Veo como hombres, como árboles. Que... los vuelve a leer. Y los vuelve a leer hasta que de repente empieza a ver claro. Empieza a aclararse. Y entre más lo lee, más ve. Y los vuelve a leer y vuelve a ver más. Y vuelve a leer y dice: ay, mira, demonio, cómo te habías metido por este lado. No te había visto, pero acá los sellos me están mostrando que por acá también viene. Gloria a Dios. Oh, y yo pensaba que las puertas del infierno eran solamente las cantinas y los prostíbulos. Pero leo los sellos, las iglesias también. Puertas del infierno. Y luego empiezo a ver: ay, también la televisión, puertas del infierno. Porque una puerta es para que salgan y entren, ¿no? Los demonios salen por esa puerta y te atrapan y te llevan para adentro. Amén. Pero usted dice: las puertas del infierno ahora las estoy viendo. Y cuando las veo me hago a un lado. Porque el avisado se hace a un lado. Pero el necio cae. Y Dios no quiere que seamos necios. Amén. Él dijo: necios, tardos de corazón. Amén. Pero no seamos así. Señor, dame colirio, dice. Dame colirio. Dice: Señor, ya te lo mandé. Te envié el colirio hace tiempo. En marzo del 63 les envié todo el colirio. Pónganselo en los ojos. ¿Será posible? Muéstranos señal. ¿Qué más señal quieres? Ya el colirio te fue enviado. El oro te fue enviado. Ahora puedes hacerte rico.
Gloria al Señor. La vestidura te fue enviada. Porque esta palabra te diste. Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Todo viene en lo mismo. Entonces ahora el canal está listo allá. El tiempo de la lluvia ha venido. Y el río para enfrentar al río del diablo está de pie en la tierra. Y Dios derrama la lluvia. Y la lluvia empieza a caer. Los sellos de nuevo. Lluvia temprana, lluvia tardía. La lluvia que vivifica esos árboles resecos, renegridos por el incendio, que ululaba el viento por ellos. Pero cuando esta lluvia, la revelación, los sellos, amén, empiezan a traer gozo. Empiezan a vestirlo con doctrina. Empiezan luego a salirle hoja en las ramas. Compañerismo. Y luego trae flores. Y trae frutos. Y esa rama, ese tronco seco, se fue sacado de ese sistema y traído a la presencia de la lluvia. Y la lluvia lo renueva. Y empiezan a brotar. Y aquí están todos los nuevos brotes. Nuevos brotes. Una nueva iglesia pentecostal. Pentecostales avanzados. Amén. Pentecostales avanzados. Amén. ¿Qué dijo el profeta? El luterano le dijo, ¿y nosotros qué tenemos? ¿Qué somos? Si ustedes hubieran continuado, le dice, llegarían a ser pentecostales. ¿Qué son los pentecostales? Dijo, son los luteranos avanzados. ¿Qué somos nosotros? Somos los pentecostales avanzados. Porque recibimos lo que ellos no quisieron recibir. Porque recibimos lo que ellos rechazaron. Y eso que ellos rechazaron es lo que nos mantiene vivos. Entonces, mientras Elías está predicando la palabra, mientras Elías está descubriendo al enemigo, cómo viene como un río de inmundicias que brota de allá abajo, sube por el Vaticano. Amén. Y él quedó sin una abominación para poder penetrar a nosotros. Y dice, y ahora entonces, ¿cómo avanzo? Está detenido. ¿Cómo avanzo? Entonces viene Juan 23. Y él tiene su revelación. Dice, vamos a decirle que seamos todos uno. Todos uno. Y vamos a llamar a un concilio. Y en el concilio vamos a derogar todas las leyes canónicas que dicen que los evangélicos son herejes. Vamos a derogar la ley que dice que solamente el bautismo católico es válido. Vamos a derogar la ley que dice que solo el matrimonio católico es válido. Vamos a derogar la ley de los cementerios. Vamos a permitir evangélicos ser enterrados en nuestros cementerios. Amén. Vamos a derogar muchas de esas leyes porque ahora nosotros vamos a unirnos con ellos. Los vamos a llamar nuestros hermanos. Vamos a formar un concilio ecuménico mundial. Vamos a estar todos juntos. Y en este concilio vamos entonces a decirles, ya no nos llamen más paganos. Tienen que respetarnos. Ahora, no tienen que tratar ellos de convertirnos. Nosotros no los vamos a convertir a ellos, pero ellos tampoco a nosotros. El concilio es para ponerse de acuerdo. Es para hacer las paces. Es para buscar un camino en común. Pero ahora, esos demonios que estaban en los nazis, esos demonios que estaban en los comunistas en Rusia, esos demonios que estaban en los fascistas de Italia, esos demonios que estaban en Franco, esos demonios que estaban allá, ahora empiezan a pasar al concilio.
Y ahí en el concilio están esperando el momento cuando pueden levantarse y dar el zarpazo para atrapar a la novia. Allá fue en lo natural. Ahora ellos vienen para destruirnos. ¿Cómo dice ahí? Espiritual. Entonces, en el caballo amarillo, él viene, un caballo pálido de color muerte. Descubrimos su nombre. Se llama Muerte. El infierno le sigue. Él está, él mató 68 millones en las edades. Pero ahora está matando 7 mil millones espiritualmente. Porque él tomará el control del mundo. El caballo amarillo une sus poderes religioso, político y económico. Y toma el control de la tierra. Y todo aquel que no se incline a su imagen, dice, ese será muerto. Mire, el enemigo viene como río. Pero el Espíritu de Dios también tiene un río. Él tiene un río. Los sellos son un río de agua. Es la lluvia. ¿Qué es un río? Es la lluvia que se une. Y ese río está puesto delante de usted para que beba. Hace años que los tiene en la casa. Ahí están. Está el depósito lleno de agua para que usted beba. Para que el río de agua viva fluya. Fluyan, fluyan, fluyan. Río de agua viva. El enemigo vendrá como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Satanás tiene su hombre. Ese hombre llamado el que es y no es. El que es y no es, aunque es. Fue Juan 23. No es. Es Pablo VI y no es. Es Juan Pablo II y ya no es. Es Benedicto y ya no es. Ahora es Francisco. Él es el líder de estos que subieron de abajo. Y dicen, no, Francisco, él es el líder. Él es el que la Biblia dice que se llama Abadón. ¿Él es el Apolión? Él es. Él es el cuerpo por donde aquel está obrando. Miguel también descendió para hacerle frente. Estaba en William Branham. ¿Era William Branham Miguel? No, era el canal que usó Miguel. ¿Era William Branham Jesucristo? No, era el canal que usó. Porque él dijo, yo vendré como la lluvia. La lluvia necesitaba un cauce para transformarse en un río, para hacerle frente al río del diablo. Él era el cauce, Dios lo cuidó, lo mantuvo limpio, para que el agua pudiera fluir y usted pudiera beberla. Usted no tuviera escrúpulos. Hermano, estas cosas han sucedido en nuestro tiempo. Y la generación pide señal. Señal no le será dada. Ya no hay más señales. La única señal es el rapto. Un día nos iremos. Y el mundo dirá, ¿y no tenía que haber un rapto? Ya sucedió. No lo supieron. Que Dios nos ayude. Para salir del río del diablo. Porque todos esos demonios a través de la ciencia, que creció, se multiplicó con todos estos científicos y le proveyó a esos demonios los canales por los cuales llegar aún debajo de su sábana.
le permitió llegar en nuestras casas a los lugares donde no podemos controlarlo. Porque él ahora, primero era el cine, pero había que ir. Pero luego lo trajo el cine al living, el televisor, demonios bajando y entrando. Pero ahora lo llevó más allá del comedor y se lo metió en el bolsillo y lo puso en su auto y lo puso en todos lados. Y ahora no importa dónde vaya, él tiene un canal para llegar a usted. No digo a usted porque ustedes son creyentes. Usted tuvo un privilegio de que los sellos hayan sido abiertos. Y usted le puede poner una llave. Usted le puede poner un control. Usted no va a permitir que esos demonios entren en su vida. Pero ¿qué de aquellos que no saben nada? ¿Qué de aquellos que nunca oyeron esto? ¿Qué privilegio tenemos? ¿Qué privilegio? Y el río de vida. Amén. Que ha venido directo del trono. Está inundando nuestros corazones. Nuestras vidas empiezan a brotar. Podemos decir: estoy feliz. Porque sé que mi nombre está escrito en los cielos. Puedo decir: yo soy feliz. Porque esos sellos, esos truenos vivificaron mi alma. Y me han dado fe y gracia para ser raptado. Somos el pueblo más feliz de la tierra. Somos el pueblo más feliz en esta ciudad. Porque la gracia de Dios nos ha alcanzado. Entonces, mi hermano y mi hermana, así como el enemigo ha venido como río, Dios también, Él se ha canalizado y ha llegado a nuestros corazones. El enemigo cada día trata de meterse más adentro. Y dice: ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que yo tenga mi televisorcito? Y que ponga Televisión Nacional o un canalito de eso. Y el enemigo está ahí presionando. Todos los días está presionando. Es un buen adversario, dijo la hermana. Está presionando. Si él logra romper un poquito, hacer una pequeña brecha en el muro, él la sostendrá y la abrirá más. Y penetrará hasta lo más adentro. Y se presentará como algo tan atractivo y tan hermoso, pero adentro te matará. Pero el Espíritu de Dios ha levantado bandera. No te quedes en la casa. No te quedes en la casa viendo nosotros amamos a Lucy cuando Elías está hablando aquí. No te quedes en la casa. Porque Elías está tratando de decirte: el enemigo te tiene en la mira. Pero Elías, él está para que sepas cómo evadirlo. Cómo evadirlo. Así que Dios te bendiga. Si estás en ese canal, sal de él. Ponte en el río de agua viva. Ponte en el río de Dios. Y él tiene abundante lluvia que estará derramando. Que estará descendiendo sobre tu alma. Estará vivificándote. Te dará certeza. Te dará seguridad. No importa dónde vayas, tú sabrás que Él va contigo. Porque Él dijo que estaría contigo todos los días. Así que mientras nos ponemos de pie y le decimos: Señor, inclinemos nuestros rostros y digámosle: Padre, en esta mañana he venido a este lugar, Señor, con el propósito de adorarte y alabarte. Y te doy las gracias por esta advertencia y por abrir mis ojos a saber que, Señor, todo lo que tú prometiste hacer en el tiempo del fin, ya lo has hecho. Tú dijiste que vendrías, Señor, como la lluvia temprana y tardía.
y tú lo has hecho. Tú dijiste que descenderías como un ángel fuerte con el arco iris alrededor tuyo y tú lo has hecho. Tú dijiste que vendrías con un libro abierto en tu mano y, Señor, y el libro abierto en tu mano ya está aquí entre nosotros. O tú dijiste que tendrías una novia y aquí está la novia. Tú dijiste que habría un pueblo que sería una super raza y aquí está ese pueblo. Que sería una super iglesia y aquí está ese pueblo. Que ellos llegarían a saber cómo obrar las obras mayores, Señor, y aquí está el pueblo que sabe cómo obrar las obras mayores. Amado Dios, pero aún si en medio de nosotros hubiera alguno que no te conoce, si en medio de nosotros hubiera alguien que todavía no ha rendido su vida a ti, que en este momento, Señor, al escuchar estas cosas, él pueda cambiar de canal. Él pueda, Señor, cambiar de sintonía y Él pueda ponerse detrás de ti, entregar su vida en tus preciosas manos, tomar tu nombre en las aguas bautismales y seguirte a ti, Señor, en cada bendición que tienes para Él. Si en esta mañana, Señor, hubiera alguno que ha creído y no ha sido aún bautizado, que sea en esta mañana cuando tome la decisión de tomar tu nombre sobre su vida y tú lo cuidarás gozoso hasta que esté de regreso en casa. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, Señor, que quizás ha oído la palabra por años y años, Señor, que sea el tiempo y la hora donde esa palabra produzca, Padre, esa nueva criatura, ese hombre nuevo que se goce en Dios y que te busque en todo tiempo. Padre, si hay aún alguno todavía enfermo, que pueda, Señor, quizá ha gastado, Señor, toda su fortuna en los médicos y de diferentes maneras para tratar de encontrar sanidad, que en esta mañana solo pueda decir, si tan solo pudiera tocar el borde de su vestidura, yo seré sano. Que esa persona pueda mirar hacia el lado y pueda tocar a ese hermano o a esa hermana en la cual tú estás morando y al tocarle sea sano. Tú dijiste, Señor, que allí en el principio, aun si la sombra de alguno de tus apóstoles tocaba a alguno, era sanado. Y tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Oh Señor, que en esta mañana podamos mirarte a ti. Dejar de mirar con los ojos humanos y que podamos mirar a través de tus ojos. Bendice a cada hermano y hermana. Abre, Señor, el libro a cada uno. Rompe los sellos. Así como rompiste los sellos de la vida de William Branham y él llegó a saber quién era y para qué había sido enviado y cómo tenía que conducirse y cómo tenía que trabajar, así también lo hagas con cada uno. Oh Señor, bendice al ministro de este lugar, bendice a los diáconos, bendice, Señor, los misioneros y a cada hermano y hermana, seas tú con ellos. Gracias, muchas gracias. Tu bendición sea sobre tu pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Mientras esperamos al pastor o al no sé quién viene, alabémosle a él, adorémosle, dele la mano a su hermano, dígale Dios te bendiga, gloria a Dios. Mira qué hora es, en el reloj de Dios. Yeah.
tiempo se acabó.
Amén. Amén. Le damos la gloria. Le damos la honra. Ya que esta semana ha sido dura, pero hemos logrado salir adelante, mi hermano. Fuimos el jueves todo el día en reunión. Seguimos el viernes. El sábado también estuvimos en reunión. Anoche nos acostamos a las 5 de la mañana con el hermano. Y ahora Dios nos permitió estar aquí escuchando este plan de redención completo. Quizás para usted o para alguien puede ser cansador, pero hay mucho pueblo, mi hermano, que está oyendo la palabra y puede tomar el plan completo, y así que es una gran bendición. Así que no mire tanto por usted, mire por otros. Es lo que Dios está haciendo. Mi hermana Alba, quiere que oremos, mi hermano. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias. Estamos contentos y agradecidos porque tú eres nuestro Dios, nuestro Hacedor. Mi hermana Alba, Señor, creyendo toda tu palabra y estando aquí presente esta mañana, ha pedido que oremos por ella, Señor. Yo sé que en ella siempre ha habido una gran preocupación, Padre, y solo tú puedes contestarle, Padre, obrar en su vida, Padre. Oh, Señor, tú has permitido que ella tenga más de 92 años y esté aquí con nosotros. Tú le has dado vida en abundancia, Padre, pero también ella desea vida para otro. Te ruego, Padre, que esta tarde tú les conceda lo que ella venga pidiendo. Y seas tú el gran Dios real y verdadero, el Dios que suple todas nuestras necesidades. Que toda preocupación, toda cosa que la congoja, ella pueda pararse en esta mañana, creer que ya tú le has contestado, Padre. Creer de todo corazón, Padre, que para ti no hay nada imposible. Señor, te la entregamos a ti en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos las gracias. Estamos más que agradecidos, Padre. Permite que esta tarde mi hermano Raúl, con mi hermana Julieta, Padre, y nuestros dos hermanos argentinos más que andan con él, puedan regresar a Talca, Padre. Y que tu gracia y tu amor sea bendiciéndoles, Padre, para que cuando lleguen a Neuquén, seas tú bendiciéndoles grandemente. Y así como anoche conversamos de esa hermanita, Padre, que estaba acusándolo, Padre, de ciertas cosas, y ella nunca ha conversado con mi hermano, Padre. Y ahora si esta hermanita nos está escuchando, puede entender que la mentira no puede funcionar en medio de nosotros. La mentira siempre va a ser descubierta, porque la palabra tuya es verdadera, Padre. Nosotros podemos mentir, pero tu palabra no descubre. Te ruego tu gracia, tu amor y misericordia, que seas tú ayudándole, Padre. Seas tú ayudando a todo hermano, toda hermana que está oyendo tu palabra por internet, que si nosotros mentimos, vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Porque hay un Dios que nos puede perdonar, pero no nos pasará por alto lo que estamos haciendo. Te ruego, Padre, tu misericordia, tu gracia, tu amor para con toda persona, Padre, pero también que nosotros pueda haber sinceridad, pueda haber un espíritu de respeto mutuo del uno para con el otro,
Y no porque hablemos de un país a otro vamos a estar mintiendo, Señor. Sea tu gracia bajando, sea tu amor maravilloso obrando. Y nosotros ahora retirarnos esta tarde, o ahora almorzar, Padre, permite que tú te vayas con nosotros. Y cada hermano, cada hermana, si ha hecho algo negativo, tu sangre pueda bajar aquí, Padre. Y a medida que ha salido la palabra, él se haya arrepentido y tu Espíritu Santo haya vuelto al lado de él. Tu gracia sea tú guiándonos, Padre. Y al salir por estas puertas, seas tú obrando con cada uno de nosotros. Que podamos amarnos el uno al otro. Y amar, que tú nos des esa revelación prevaleciente y continuamente vivificante. Esa revelación que va a estremecer el reino del diablo. Porque esa revelación, vamos a ver lo que está sucediendo dentro de nosotros y vamos a descubrir por qué Dios nos tiene aquí, Padre. Te damos las gracias, te amamos, te bendecimos y ahora, Señor, te lo entregamos todo en tus manos. Bendice cada creyente, cada hermano que esta mañana no pudo venir, como mi hermano Río, mi hermana Elizabeth, que estaba enfermo, agotados. Sea tú bajando, Padre. A mi hermano Bravo, mi hermana Marta, sea tú obrando con ellos, Señor. A mi hermana Seistón, que está en Osorno, todos los hermanos que están en Osorno, sea tú guiándole, guardándole, que nunca la mentira va a funcionar, siempre tú la vas a sacar a la luz, Padre. Sea tú guiando a mi hermano de Lanco, Padre, a mi hermano de Valdivia, mi hermana de Copiapó, mi hermana de Palo Alto. Donde quiera que sea, tu palabra es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y tu palabra no tiene límite. Porque tú estás en medio de nosotros. Te damos las gracias. Te entrego este pueblo en tus manos. Y todos mis hermanos están en tus manos. Porque tú eres el pastor de nuestra alma. Señor, aquí estamos nosotros para enfrentarnos con esta batalla. Estamos para salir de esta iglesia. Salir afuera a pelear la batalla. Pero tú nos des la fuerza, que lo que hemos recibido sea más grande que lo que vamos a ver afuera, Padre. Te damos las gracias en este nombre que es sobre todo nombre. Te entrego todo en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dele gracias, mi hermano. Amén. ¿Cuántos mandan saludos para Neuquén, hermano? Amén. Amén. ¿Cuántos mandan saludos para Osorno? Amén. Amén. Saludos a su hermano y a su hermana ahora, mi hermano. Gloria a Dios. Yeah.